Buenos días. Eh, vamos, vamos a dar comienzo, comienzo a esta, esta actividad dentro, dentro del EndoTrain, la TAM de CPRE. CPR. Este, este es, es un workshop vivo donde, donde vamos a tener importantes, importantes invitados internacionales y nacionales. Se se vivo porque los casos que vamos, que vamos a ver están grabados. Algunos están más editados que otros, pero los eh, eh, operadores. operadores son, los, son que los que nos van a contar, a contar sus experiencias, experiencias acá, acá en vivo en cada en uno en de uno los casos y vamos, y vamos a poder preguntarles todo lo todo que lo queramos. Que Así que bueno, bueno eh, quiero eh, agradecer eh, fundamentalmente, fundamentalmente a, a ustedes por estar acá. Sé que es muy complejo parar dos o tres días de trabajar. Veo que es un grupo muy federal, eh, hay médicos de, de todo el país, hay médicos también de Latinoamérica, a los invitados. Al doctor Ramón Sánchez Ocaña, que nos, que acompaña, nos acompaña de España, España. Al doctor, al doctor Klaus, Klaus Conquemule, que, que viene, no sé no si, de si de Estados, Estados Unidos, Unidos o, de Alemania, o de Alemania. Al doctor, al doctor Juan, Juan, Carlos Juan Carlos Caramés, Caramés de, México, de México. Al doctor, al doctor Alberto, Alberto Baptista, que, que nos acompaña, acompaña de, Venezuela, de Venezuela. Al ingeniero, al ingeniero Carlos, Carlos Donéis, Donéis, de Colombia. De Colombia y, y al doctor, al doctor Raúl, Raúl Matano que es un amigo de la casa, vive acá en La Plata y es el actual director médico del Hospital Cruce, ex jefe mío. Bueno, eh, vamos a dar comienzo. Eh, le pido, por favor, a Ramón, que va a ser el primer disertante, que, y, bueno, que, que nos muestre quién nos, que nos, trajo. nos trajo. Gracias, gracias, Ramón. Muy bien. muy bien, muchas, muchas gracias. gracias. Aprovechando, aprovechando este tiempo, este tiempo lo bueno, que decir, me siento muy honrado de poder, de poder estar con ustedes, de compartir y aprender de nuestras experiencias, nuestras inquietudes. Y muy agradecido al doctor Guidi por la invitación y a la Sociedad Española de Endoscopia por la confianza de, de, de mandarme como, como representante. Eh, hemos, he preparado tres casos que hemos hecho en nuestro hospital con el doctor Pérez Miranda. Y bueno, voy a intentar hacerlo de la forma más interactiva posible. Por favor, toda la confianza y, y, y todas las dudas, todo eh, es, están, eh, está por supuesto que abierto a parar en cualquier momento. Entonces, bueno, empezamos con un caso... Muchas gracias. Ah, bueno, es esto así. Vale. No, no es esta. Vale. El primer caso que tenemos, vamos a trabajar vamos sobre a una, una ampulectomía. ampulectomía de, acuerdo ¿De acuerdo? En el, en el que... que... Bien, bien. Tenemos... tenemos. Una mujer de 74 años, sin antecedentes patológicos de interés, que en una gastroscopia convencional, en un estudio de rutina, se sospechó un ampuloma. En su hospital de origen le hicieron pruebas de imagen, en el que, que no había crecimiento intracoledociano, y nos la mandaron para, para intentar hacer una, una ampulectomía. Arrancamos con el vídeo y, bueno, al hacer la, eh, introducir con el, con el dodenoscopio, nos encontramos esta papila y de primeras eh, a ver si puedo pararlo un segundito como eh, perdón un segundito que quiero ir parando el vídeo eh, he perdido el control sobre me responde. Bueno, en el tiempo que tenemos, si habéis podido ver la primera imagen, ¿no? De, de, la, eh, de aquí, todos, ¿quién piensa que es un ampuloma? Por favor, levantad la mano con confianza. Vale. Todos. Bien, porque... Sí, por favor. Aquí estamos ya con Martín discutiendo si es eh, ampulectomía o papilectomía, pero algunos dicen que es papila, pero eh, ahora a la, a la, la pregunta, la pregunta, pregunta que hiciste es si es, es un es ampuloma. Un yo creo, yo creo que al que final que la respuesta, respuesta va a ser que, que, que los dos tenemos razón porque, tenemos razón porque yo, yo creo que ampula, ampula viene del griego y, y papila viene del de, de latín, pero, pero eso es una, es una terminología que se discute, se discute mucho en la, en la literatura. No sé qué opinan, qué opinan ustedes, ustedes acerca cuál es, cuál es la, la terminología correcta, correcta. ampula o, o, o papila. papila. Bien, yo, yo en, en, en mi, mi experiencia, experiencia creo, creo que, que estamos, eh, estamos hablando de lo mismo, porque realmente cuando tú tienes la pieza en la anatomía patológica no te dan dos, difer dos resultados diferentes de una ampuloma, de una, papi de un pa de una, de una papila. El tejido realmente... ¿por qué, digo, por, por, ¿Por qué preguntaba esto? Porque efectivamente yo pienso, vamos, en la, las papilas son como las personas, las hay más grandes, más pequeñas, más guapas y más feas, pero no por el hecho de ser más feas hay que cortarles la cabeza. No, entonces qué define o qué, 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 qué criterios visuales nosotros identificamos tenemos para identificar que es una a ver pero si antes sí que corría no sé. bueno seguimos entonces ¿eh? qué criterios definen o nos predisponen a suponer que es una que es una ampuloma pues tenemos una papila irregular que sea de base de implantación amplia ¿De acuerdo? Y que presente características de tejido adenomatoso extensas. Y luego, sobre todo, lo que nos tiene que hacer pensar que puede estar con una displasia o, o, o incluso ya más avanzado, son áreas de invaginación que tengan sobre la superficie por fuera eh, externas a lo que es el área del orificio papilar. Entonces, esos son los tres criterios que nos tienen que hacer sospechar que es un que es una ploma que debemos resecar, ¿de acuerdo? Porque es verdad que hay papila, papilas que pueden ser muy feas, pero no por eso es, es, eh, eh, hay que quitarlas. Entonces, el error que a veces cometemos es: vamos a biopsiarla por si es un ampuloma. El problema que se encuentran los patólogos, por ejemplo los de mi hospital, cuando hemos hablado con ellos de este tema, es que no son capaces de identificar bien el tipo de tejido. La papila tiene un tejido diferente y a veces nos van a dar que es un adenoma, que puede ser incluso. Eh, tubular, túbulo velloso y con algún grado de displasia, sin serlo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un problema que no sé si vosotros a veces tenéis o os encontráis con ello. Este es un ejemplo con respecto al comentario que hizo Klaus hoy a la mañana de los duodenoscopios de alta definición, que sería para mí la única indicación de tener una excelente visión en un duodenoscopio para definir este, la característica de la lesión y hacer un diagnóstico óptico correcto para determinar este, la resección endoscópica. Eh, te Hago una pregunta mientras acomodamos el tema de video. Ramón, por, supuesto, por favor. Eh, no vimos el video, quizás aparezca después. Eh, yo quería preguntarte a vos y al auditorio eh, cuántos realizan. Bueno, te la dejo para después claro, la pregunta. Pero tenemos, sí. Bien, bueno, pues siguiendo avanzando con el, con el tema, voy a intentar no pararlo porque si acaso ha sido el error que, que ha generado la pausa. Bueno, pues tenemos esta, esta papila y entonces eh, la siguiente pregunta es, ¿para quitarla hacemos inyección submucosa para elevar la papila o no? Pues bueno, lo que dicen lo que tenemos publicado es que es recomendable eh, en función del tamaño. Si no vemos toda la superficie de la papila, lo, lo ideal es... Inyectar y elevar. Si es pequeña, como en este caso, podemos podemos intentar hacerlo sin necesidad de elevar. Bien. Luego, la forma de enfrentarla, de hacer la, la aproximación técnica, puede ser de craneal a caudal o de caudal a craneal, en función de la disposición que tengamos en la papila. En este caso, nos quedaba mejor para hacerlo de caudal a craneal. No, es, esto es como cuando enfrentas un pólipo, ¿de acuerdo? Bien. Eh, cuando hay que intentar cogerla toda, agarrarla toda en, en bloque, ¿de acuerdo? Si no somos capaces, pues eh, se habrá en, en, varias, en varias porciones, pero lo ideal es esto. Y bien, y a la hora de cortar, nos habitualmente tenemos el error de decirle, o oh, nosotros mismos aprieta bien el asa. Es un error. Nosotros cuando estamos haciendo la diatermia, ¿de acuerdo? El asa tiene que ir un poquito suelta, porque es cuando está haciendo corte y coagulación bien. Si tú aprietas mucho, estás. Eh, quitando coagulación y el riesgo de sangrado alto. Lo ideal es tardar un poquito más en cortarlo, pero no apretar tanto. Muy bien. Entonces eh, hacemos más o menos una, vamos aquí una resección en bloque, de acuerdo. Y luego aquí tenemos que intentar ser rápidos en recuperar la pieza, porque realmente vuela hacia abajo. Entonces con una con una cesta la la, la somos antes de agarrarla y retirarla. Bien. Eh, mi pregunta ahora: ¿Cuántos de aquí de el, el procedimiento por terminado? No, Efectivamente, eh, ¿de acuerdo? El, el tema es que el riesgo de pancreatitis, posampulectomía, sin colocación de estén, o bien porque no lo has hecho o bien porque no has conseguido en entrar en el, en el virsum, es altísimo, más del 70%. Entonces, con la canulación del virsum. De acuerdo, lo recomendable es dejar una prótesis plástica de 5 French. En este caso, nosotros le cortamos la solapa, la solapa proximal, de acuerdo, para que ella sola vaya saliendo y, y retirándose. Hay que hacer un control a los 7-10 días de radiografía y si está con una gastroscopia convencional se puede retirar. Bien, y ahora después de esto, ¿cuántos darían el procedimiento por terminado? Esa es la siguiente pregunta. El stem biliar si, la, si no es imprescindible, es decir, si el paciente no presenta después ninguna complicación, habitualmente no ha tenido ninguna complicación previa a la ampulectomía, se puede dejar sin estenbiliar. Y lo, a lo que iba eh, era, bueno, normalmente el paciente que se perfora, el paciente que tiene un problema, es en el, la comisura distal, en la comisura caudal, en la que puede abrirse el tejido, mostrar las fibras musculares del duodeno y presentar la perforación. Lo recomendable es, si se puede, teniendo el conducto, el virsum ya canalizado, cerrar con, con hemoclips para prevenir la perforación diferida, que es uno de los riesgos más altos. Se puede, se puede. El problema es que cuando lado el virsum para hacer la ampulectomía de acuerdo te va a dificultar es decir que si el riesgo está que cuando tú no en este caso en este caso lo hicimos directamente en este caso hicimos directamente el problema está en que a veces si el tejido cuando has quita, queda la escara no te, no te permite identificar bien el, el orificio el orificio papilar la dirección del birson puedes tener un problema Eh, muy bueno, Ramón. Muchas gracias. Muy prolijo, muy bueno. Eh, dos o tres cosas, porque hay muchos expertos en la sala, ¿no? Inyección, sí o no. Eh, puede depender del tamaño. Nosotros habitualmente no usamos inyección su mucosa. Eh, por otro lado, ¿qué tipo de asa usás? ¿Monofilamento o multifilamento? En este caso, una asa multifilamento. Bien. No, ¿De acuerdo? De 33 milímetros es la que solemos utilizar. Y luego sí. en cuanto a la inyección, depende, las recomendaciones que, dicen, que, que nos proponen, porque realmente aquí hay mucha variedad en esto, cada uno parece que lo, lo, lo enfrenta de una manera diferente, es que si no entra en el campo, lo ideal es que eleves para tener más seguridad de que no estás agarrando zonas de mucosa posteriores, de mucosa que no tienes que, 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 que cortar en este caso. Eh, más allá de, de la imagen endoscópica, el tamaño tiene un valor. Eh, Muy buena, en buena los pregunta. Primeros trabajos de Bimoller era hasta 3 centímetros. Bueno, eso es relativo, claro. de acuerdo al aspecto. ¿Dirías que el... le dan valor? No, nosotros en principio nos fijamos en esto: área de implantación amplia, pero pueden ser de menos, puede ser de dos centímetros, de acuerdo, y tener irregularidades, tejido adenomatoso por encima, y luego además zonas de im, um, eh, umbilicadas, zonas con cráteres, con, con invaginaciones que te pueden hacer sospechar que esa zona puede estar degenerada. Eh, un aporte con respecto al estén pancreático, lo que se recomienda hoy día es que si uno no canula rápidamente el ducto pancreático, no es conveniente insistir un montón en hacerlo porque eso tiene más riesgo de pancreatitis que no haberlo colocado. Totalmente de acuerdo. Eh, y con el tema de ecoendoscopía, ¿la hacen en todos o...? Depende, si no tiene con una buena prueba de imagen que sustente el caso, sobre todo la duda aquí es si progresa por dentro del, 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 conducto, eh, del conducto biliar o no, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene una buena prueba de imagen, en principio nosotros no. Si, si no la tiene, nosotros lo tenemos disponible, sí que le hacemos primero una ecoendoscopia y después la, la, la resección. A ver, eh, Ignacio Yarza. Sí, sí, era justo la pregunta que te quería hacer. ¿Y qué criterios ecoendoscópicos usan para excluir la, la, la indicación de resección endoscópica? Eh, sobre todo es la clara infiltración del tejido, ¿de acuerdo? Si está infiltrado no, 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 no te andes, porque realmente, aunque eh, te recomiendan que no sea menos de la, 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 inver, la in, la infiltración sea de menos de 5 milímetros, de, de 0,5 milímetros, eso es un buen candidato a cirugía. Entonces, no lo toques, no lo toques, ¿de acuerdo? Porque se puede arreglar con cirugía también. José Adi. No, no, era la misma pregunta que hizo Matano, el doctor Matano, respecto a la econdoscopía, si la hacían en todos o a veces no, no, pero... uh -huh. Doctor Batista. Está cerca del micrófono, Alberto. por la recuperación de la pieza. Ese es el tema. ¿Paciente boca arriba o paciente boca abajo? Nosotros habitualmente en decúbito semilateral. Okay. Es la, la posición que nos resulta para nosotros más cómodo por la disposición de la sala. Ciertamente. Es que si vas a hacer una empulectomía, la hagas con el paciente boca arriba. Es uno de los pocos casos en que nosotros hacemos eh, la, la IRCP, la CEPRE, boca arriba. Eh, el chance de que se vaya hacia la tercera porción disminuye, o sea, se queda ahí emposado en la, en la, en la, en la cara posterior. Entonces, eh, eh, que ese es un punto que podríamos tomar en cuenta cuando vayamos a hacer una ampulectomía, considerar hacer el paciente en dorsal. Muy, muy bueno, muchas gracias. Otro tip importante es la recuperación. A veces no hay que sacar el endoscopio enteramente, sino que se recupera la pieza y se pone en el fondo del estómago. Quería agregar un par de puntos respecto al procedimiento. La inyección, cuando uno hace inyección para un pólipos, es para hacer una resección más completa y para elevar la submucosa. Aquí, como tú correctamente dices, uno cuando va a hacer inyección acá, es solamente si uno quiere exponer la pieza de una manera mejor, para que uno la pueda agarrar. En este caso, no pusiste stent de la... Ponemos... Una es porque... A largo plazo, para prevenirla. Pero, número dos, cuando nosotros ponemos... Ya? Cuando nosotros ponemos eh, clips, no solo ponemos clips distales para prevenir una perforación, sino que ponemos clip también en la parte proximal porque de ahí es donde ocurre mayormente el sangrado. Y al tener un stent en la vía biliar, eso protege de que cerremos eh, la, la papila. Así de que no, es, no siempre lo ponemos, pero si hacemos una inspección, algo así visual, ver cuánta sangre sale y también tomar en cuenta... Si el paciente toma anticoagulantes, son cardiópatas, muchos de estos pacientes toman aspirina, tuvieron estén cardíacos, es más, hemos tenido pacientes que hasta se les para los anticoagulantes y últimamente puedo decirte que hemos tenido muchas papilas, mucho más papilas que sangran ahora que lo que sangraban en el pasado, eh, por más que digan que David Gatran y todos los... Eh, Agentes estos nuevos son más seguros. y Yo siento que hemos tenido más eh, sangrados, o sea, somos más profilácticos con clips. Hmm. En, a este sentido, en este respecto, efectivamente, si no tienes, si no tienes canulado la, la vía biliar, no, no, no se recomienda claro. poner clips en la parte más proximal porque pierdes la referencia del, del colédoco. Entonces, el riesgo elevado es que le hagas la estenosis tú. Klaus, en tu práctica, siempre colocas estén en vía biliar o con. Ah, Ah, bueno, bueno. Ahora sí, me quedo más tranquilo. Más frecuente ahora. Más frecuente ahora y después de sangrados que hemos tenido, y, ¿verdad? Y aquí todavía vi que estaba sangrando un poquito arriba. No sé si este caso no le sangró. No, realmente, no. realmente no. Otros Entonces, hemos tenido. En eh, esos los... casos sí metemos un estente en la vía biliar y, y clip arriba. Dos preguntas. Una. ¿Qué parámetros utilizan en, el, en la fuente electroquirúrgica? Y dos, ¿cuál es la aproximación al sangrado? ¿Qué usas primero? ¿Y cuál es, cuál es tu era de recursos endoscópicos para detener el sangrado inmediato post-ampulectomía? Bien, eh, es verdad que tengo que decir que culpa mía porque nosotros tenemos los parámetros eh, del herbe en polipectomía y realmente los desconozco. Es decir, los tenemos basados, ¿de acuerdo? Intensidad media, ¿de acuerdo? Eh, pero no no, sabe, no no sé específicamente cuáles son. Eso, eso es verdad porque el error es darlo por hecho, sé que funciona, ¿de acuerdo? Eso no, no lo tengo, no, no sabría decirlo, no sé en qué parámetros los utilizáis vosotros. ¿Qué usas, Alberto, Klaus? ¿Endocot? 1, duración 2, eh, intervalo 2. ¿Tú, Klaus? Sí, esto del, del corte es algo, algo bonito saberlo. Yo uso 233 y también para la, la ESD, pero yo creo que lo esencial es. Porque a veces va uno a congresos, cursos y tienen otros parámetros. Lo, lo esencial de la técnica es no solo el parámetro, sino que también cómo agarrar el asa, cómo apretar el asa. Y ese concepto que nos diste hoy creo que es uno de los más importantes. Porque si uno va a resecar un pólipo, y a mí sí me gusta resecarlo, apretar duro y cortar. Pero el pólipo no es lo mismo que un ampuloma, y aquí si sí tenés que hacer un corte que vaya de afuera hacia adentro, y así es de que ir cerrando y coordinando, eso es importante, independiente de, de los parámetros que utilicemos, especialmente si estás usando Endocat. Te va a dar ese tiempo para que haya corte, coagulación, coagulación sobre todo, porque todo eso. Es, es una cuestión física. Si tú eh, prensas mucho, tienes mucha presión, estás disminuyendo la superficie y lo que coagula es la superficie total del hilo. Claro, entonces yo lo que veo ahora es que tu corte es un poco más, más corte que, que, te, que coagulación. Yo por eso tú usas uno, yo uso dos, eh, pero no hay que usar un corte que tenga mucha coagulación. Totalmente de acuerdo. Bueno, último comentario. Eh, bueno, felicitaciones. Gracias. Yo quería saber si tenían experiencia en este criterio ampliado en pacientes con alta comorbilidad. Invasión intraductal borderline para de radiofrecuencia, de aplicación de radiofrecuencia. Sí, efectivamente, eh, hemos utilizado la, la radiofrecuencia en, en un paciente que efectivamente no era candidato a cirugía por sus circunstancias y los resultados fueron muy buenos. Lo, lo primero que hicimos fue una inspección de, con el con el balón de Fogarty. Conseguimos extraer, de acuerdo, el tejido que estaba creciendo dentro, pero ante la duda, que obviamente no sabíamos si lo había resecado completamente o no, utilizamos la radiofrecuencia y el paciente ha ido muy bien. Es verdad que era un paciente mayor y el seguimiento al tiempo estaba bien, pero bueno, seguramente de eso no vaya a fallecer. Un concepto final, porque hay, hay médicos que recién están empezando a hacer CPRE, es que es una técnica que tiene una alta tasa de pancreatitis. Aproximadamente el 25% de las papilectomías que uno haga van a desarrollar pancreatitis. Entonces, todos estos pacientes, salvo que tengan una contraindicación, debemos hacer profilaxis con supositorios de endometasina, debemos hacer una hiperhidratación periprocedimiento con ringer lactato o con solución fisiológica y intentar colocar un estén pancreático, pero no encarnizarnos en colocar el estén pancreático, o sea, intentar una o dos veces. Si no vale el estén pancreático, lo dejamos así, porque después la pancreatitis probablemente la haga por los intentos nuestros de querer poner el estén pancreático y no por el corte de la papilectomía propiamente dicho. ¿Seguimos con el siguiente caso? Perfecto. Bien, el siguiente caso que, que tenemos se trata de un varón de 86 años que tiene está diagnosticado de una diabetes bien controlada, revascularizado con dos estén coronarios hace más de 10 años, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, que ingresó en, en cirugía por una colecistitis aguda litiásica. Los cirujanos de primeras ya descartaron por el elevado riesgo el, el re realizarle la, la, la intervención quirúrgica. Y bueno, tenemos la duda de que eh, en unos centros se puede eh, propiciar la, el drenaje percutáneo, pero bueno, en este caso nos decidieron consultar antes para ver si podíamos realizar un, un drenaje guiado por ecoendoscopia. Entonces, en el caso. Este es un poquito más. va más despacio que el anterior. Y vuelvo a tener el mismo problema. No. No me obedece. ¿Barra espaciadora? Ah, muy bueno, gracias. Barra espaciadora, era el truco. Muy bien. Bueno, pues con el, con el duodenoscopio, con el econdoscopio, eh, hacemos primero una exploración, identificando los vasos. Ojo, si late, no lo pinche. Si. Sopla con el, con el flow no, no lo pinches tampoco. Y entonces tenemos dos posiciones en el del econdoscopio donde podremos encontrarnos la, la vesícula, una es el antro y otra es el, el duodeno. El bulbo duodenal lo preferimos porque es una posición más estable, en la que podemos eh, tener una estabilidad del duodeno, eh, un poquito menos que en el antro, ¿de acuerdo? pero luego a la hora de colocar el, el drenaje va a ser más estable. De acuerdo nos va a dar seguridad. Funcionamos la, la a ver, la vesícula y a ver, un segundito. Y obviamente como habéis podido ver, sí que había bueno, vamos a ver. Ahora, perdonad por el por el tiempo atrás. Entonces, nosotros ya de bulbo, bulbo de bulbo duodenal con una aguja de 19 de 19, se funciona la funcionamos la, la vesícula hacemos una aspiración si veis tiene un contenido muy muy denso dentro no es la típica que estamos acostumbrados a ver de una bilis eh, más fluida y obtuvimos claramente un material que vais a ver pues ahora bien una vez que confirmamos esto lo que tenemos que intentar es eh, hacer una diana más accesible. Y para eso, en este caso, no siempre es necesario, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto para enseñarlo, hicimos inyección de azul de metileno con contraste, de tal forma que esto nos expande la, la vesícula, facilitándonos nuestro target, nuestra, nuestra diana. Efectivamente, por, econdos, por fluoroscopia vemos que es una vesícula de casi 17 milímetros con abundantes litiasis en su, en su interior. Entonces, Ahora lo siguiente, pues tenemos que medir la distancia que tenemos a, hasta la superficie de, del duodeno. En este caso, si es menos de 15 milímetros, mejor. Es verdad que tú lo puedes con, el, con los axios, y luego vas a hacer una retracción y bueno, 15 milímetros, incluso 20 podría ser, pero ya estás arriesgado al desalojo. Bien, para la introducción del axios lo podemos hacer sobre guía, ¿de acuerdo? Si tenemos dudas, nuestros primeros o, o bien... A mano libre, en free hands. En este caso la diana era amplia y se hizo en, en, a mano libre, ¿de acuerdo? La, la idea es una pulsión continua, ¿de acuerdo? Quemando y avanzar ya sin quemar hasta el fondo de la, hasta el fondo de la papila para hacer el paso 2, que es la liberación de la solapa, de la solapa distal, ¿de acuerdo? Y luego el paso 3, que es la retracción del tejido, ¿de acuerdo? Para dejarlo cerca de nuestra, de nuestra superficie donde tenemos el, el ecoendoscopio. Luego lo fijamos y hacemos la liberación del paso 4, ¿de acuerdo? Que es, la hacemos intra y luego ya hacemos lo que ya el doctor Pérez Miranda llama el paso 5, que es volver a pulsar, ¿de acuerdo? Para expulsar del canal el, 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 el axios. La imagen que obtenemos nada más liberar la solapa proximal es esta, abundante pus que va con un poquito de azul de metileno, obviamente no se había mezclado mucho. Y bueno, esto es interesante, nosotros los pacientes los hacemos habitualmente no intubados, cuando tenemos esto hay que aspirar rápido, ¿de acuerdo? Por el riesgo de broncoaspiración, en este caso aspiramos 300 cc. Bien, este paciente teníamos dudas si tenía el cístico permeable, no lo tenía permeable, si tenía coledocolitiasis o no, hicimos una colecistoscopia directa con un gastroscopio el axios es de 15 milímetros y para poder acceder a él dilatamos con dilatar hasta con un balón normal hasta hasta 12 milímetros eh, si el ángulo de entrada es limpio puedes puedes entrar y manipular dentro de la vía biliar sin, sin ninguna dificultad sin, sin un elevado riesgo de desalojo podéis ver ahí que la alineación con la vesícula es francamente eh, casi lineal Bien, entonces, ya en duodeno hacemos una aproximación y vemos, por lo que ya habíamos diagnosticado con la, con la ecuandoscopia, abundantes piedras de acuerdo, y abundante pus. En cuanto al tamaño del axios, nosotros lo que utilizamos es el criterio de si hay es una colecistitis litiásica claramente, eh, ponemos axios de 15, si no hay piedras, solo es barro, utilizamos uno de 10. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, aprovechamos para hacer la colangeografía transcística. Y aquí, en el último momento, vais a ver que sí que pasa eh, contraste, porque tiene el cístico permeable, pasa a colédoco y se nos pinta una imagen. Es un, es un milisegundo, pero se ve bien. Ahí. Y esa duda, ¿de acuerdo?, era si teníamos. Litiasis o no en, en, en su interior. Esta era una escopia que teníamos antigua, que no era muy buena. Tenemos ahora una mejor que seguramente nos hubiera facilitado esto. Bueno, una vez dentro de la, de la vesícula, eh, lo que queríamos comprobar era si la, el diámetro, el tamaño de los, de los cálculos iban a poder salir por el, por el axios. Y efectivamente, no hay ninguno más grande que otro. Entonces los dejamos. Otras veces se pueden sacar, ¿de acuerdo? Los podemos, eh, los podemos extraer. Bien, ante la duda. Lo que decidimos en ese mismo momento fue realizar la, la CPR ¿eh? ante, la, ante la duda de imagen. Y entonces, bueno, pues eh, con el dodenoscopio, con mucho cuidado de no, de no friccionar mucho con el, con, el, con el axios, nos colocamos en ruta corta y nos encontramos que es una papila. Esta no, obviamente. Ahí. Es una papila que está permeable, que es una papila pequeña, que es una papila normal. Y entonces lo que hacemos es la colangiografía a través de. Eh, con, un, con un esfinterotomo de un solo canal, de una sola luz, de cinco French. Y entonces aquí es, ¿interesa hacer la CPRE o, o no? Entonces lo que te lo marca es si tiene la coledocolitiasis o, o no la tiene. Ante la duda, pues vamos a hacer la colangiografía con una canulación limpia. Y otra cosa interesante es saber si el cístico es permeable o no, porque si tú no cortas la papila, pero el cístico es permeable, tienes la vía biliar drenada. Entonces, la duda era si, cuando hemos hecho la colangiografía a través de la vesícula del cístico, ha sido por presión y hemos hecho mucha presión para que salga, o si directamente vamos a conseguir que la vesícula se llene. Y aquí en esta colangiografía vemos que no hay litiasis, que la vía biliar no está dilatada y que el cístico. Está, está permeable con lo cual en este caso decidimos no hacer esfinterotomía pues este paciente no tenía coleocolitiasis y aparte tenía todo el sistema el sistema drenado con el Axios eh, y ya está espectacular, muchas gracias eh, además esto de hacerle una endoscopía a la vesícula está, está, está bueno el siguiente sí. paso es quitar pólipos. Está bueno. CO2, ¿no? Siempre, siempre, CO2. siempre. Eh, una de las cosas que se dicen en los trabajos que uno lee sobre esto es que manipular en el momento la vesícula podría aumentar el riesgo de migración de uno de los cálculos hacia el colédoco. La otra cosa es que el, el, la manipulación inmediata de la vesícula también aumenta el chance de desalojo de, del esten. O sea, ¿Cómo decides tú entrar, no entrar? Eh, ¿Cómo decides irrigar, no irrigar? que utiliza algún parámetro para esto? Hay mucho por escribir todavía sobre esto. Sí, pero... sí, sí, por supuesto. Es algo que se está fluyendo, eh, ¿no? Como, como se suele decir. Eh, bien, el riesgo real de la, del desalojo del, del Axios ángulo de ataque, es el ángulo de entrada. No es que eh, lo hayas dejado ya colocado durante tres semanas, la fístula esté madura. No, el riesgo de desalojo, con tres semanas incluso, si el ángulo no es favorable, el riesgo de desalojo es alto igualmente. ¿Qué tranquilidad te da que la fístula está madura y puedes volver a recolocarlo? Entonces, si consigues una posición, porque a veces el paciente no es, eh, no son todos iguales y la posición, tú no tienes capacidad de pasar tu, tu gastroscopio a través de, la, de una forma lineal, recta, sin angulación, yo no me metería, no me metería, por lo menos de primeras, por lo menos en el, en el momento recién hecho. Para eso tienes la CPR, ¿quieres saber más cosas de ello? Intenta hacerle la CPR, otra cosa que no puedas, pero el problema principal ya lo has, ya lo has resuelto, que era una colecistitis que le estaba matando. Y en cuanto a la otra pregunta, el riesgo de... de, 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 de un cálculo, efectivamente, eh, lo, lo tenemos, pero ya teníamos dudas si tenía coledocolitiasis o no, y entonces por eso le hicimos la CPR. ¿Y eliminar o evaluar eh, la posibilidad de una coledocolitiasis allí mismo con el ecoendo? Bien, bien, lo hubiéramos podido, lo hubiéramos podido hacer. Lo que, eh, como estábamos ya con el gastroscopio, hicimos la colangio, teníamos una... Realmente pensábamos que la tenía. Ok, sí, parecía. De hecho, parecía. Excelente, te los felicito Muchas por eso, este gran caso. Yo ve, vi que drenaron 300 mililitros de, de pus. Bueno, iba tenía alguna secreción y antes, es de decir, probablemente, que. Sí, era una, una gran secreción y para mí el caso ahí ya estaba terminado. O sea, ese drenaje que enseñaste eh, fue la solución del problema agudo de la paciente y mi comentario va complementando lo que dijo. Y el doctor Baptista, que en realidad una endosonografía hubiera podido ver si había ahí un cálculo. ¿Y por qué lo digo? Porque en realidad yo, cuando comencé a hacer Cepre, cualquier papila que encontraba la destrozaba eh, de alguna manera, <laughs> la destrozaba horriblemente tratando de canular o elegantemente haciendo una esfinterotomía. O sea, para mí no podía existir una papila que yo la había visto que había que cortarla. He madurado, he progresado y cada vez me vuelvo más conservador. Y, sí. y e inclusive, la, una diagnóstica la pienso dos veces, eh, como en este caso, por supuesto, espectacular como lo hicieron. Pero yo daría un par de pasos atrás y decir, bueno, ya la drené, ya terminé el caso y capaz que use el endosono para diagnosticar la piedra. Sí, sí, sí. normalmente, bueno, a, a, con el caso hecho, con el caso resuelto, dices, ay, si hubiera metido, eh, hubiera echado, pero eh, un vistazo a la vía biliar con el ecoendoscopio. Pero realmente, como ya estábamos así, estábamos con el gastroscopio y lo vimos claro, dijimos, la tiene. Claro. No, yo, yo no Igual. Ese, realmente, claro, con el caso ya editado, pues podrías haber hecho. Es verdad, es verdad. Okay. ¿Y qué pasa después? Se resolvió la colecistitis. ¿Qué vas a hacer con los cálculos? ¿Vas a llamar al cirujano que lo opere? ¿Vas a retirar el axios? ¿A cuánto tiempo? ¿Vas a sacar los cálculos y vas a dejar la vesícula? ¿Qué, qué, qué vas a hacer ahora? Qué gran pregunta. <laughs> Muy bien. Eh, bien, nuestra experiencia y en una pequeña serie que tenemos, que tenemos publicada, hemos comparado y hemos eh, eh, estudiado pacientes en el que le hemos hecho colecistogastrostomía y colecistododenostomía. El, el, la tasa de enterramiento del, del, del axios cuando está desde el antro es muy elevada. es muy elevada. sin embargo, desde el duodeno, esa probabilidad es prácticamente cero. a nosotros no. no hemos tenido, no hemos tenido el caso. de acuerdo. la idea es que para nosotros normalmente estos pacientes son pacientes descartados por cirugía. Nosotros la idea es dejarlos para, para siempre, ¿de acuerdo? El, el drenaje. El tema de sacar piedras o no es, 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 es también un poco controvertido. Realmente, si no hay una piedra que luego te tapone el axios, aunque quede dentro, si está drenando, no le daría mucho problema. Pero otros prefieren sacarlos, incluso hacer litotricia para sacarlos. Entonces, aquí no sé qué es lo correcto. Muy bien, el síndrome del sumidero, sobre todo, es más alta en, cuando están en gastro, sobre todo zona pre peripilórica, que en, en el duodeno. En el duodeno no lo suelen tener. Y bueno, lo puedes intentar si eh, te ha salido de este antro, intentando colocar un doble pigtail, suele hacer de freno para que grandes cantidades de comida entren en la vesícula, pero no lo, no, no lo impide. Así puede hacer un síndrome de sumidero y hay que asumirlo. Perfecto, eh, muchas felicitaciones por el caso. Te vamos a hacer descansar un poquito, Ramón, eh, así seguimos con el doctor Alberto Baptista. Sé que te queda un caso, pero vamos a, a zapa que lo que sea. Así descansas un poco. Muchas gracias. bueno, yo conectar con lo que estamos hablando. Este a mí me, me gustaría que sea interesante y voy a poner el siguiente video. Porque una cosa. ¿Dónde estoy? Uh, ¿Se está cargando este? No, ¿qué es esto. Este. Ok. Esta es una colangioscopía de la vesícula a través del, del colérico y del cístico. ¿sí? Este es un sistema IMAX. Este era un paciente en que simplemente quisimos ver la vesícula. A ver si era posible entrar eh, en un paciente mayor con, con una colangitis, eh, A ver si la guía en la vesícula y dejar un doble drenaje hubiese que ir a, a cirugía de inmediato. Eh, esto no, no es porque sabemos que el tiene estas, estas válvulas que son difíciles de pasar. Uno puede ir ayudándose con la fluoroscopía, avanzando la guía, avanzando un poquito más el colangioscopio. Finalmente se puede llegar a la vesícula. La pregunta es: si ¿sí hay algún espacio actualmente para pensar que esto pueda sustituir a una colesistectomía. Ya le podemos llegar a la vesícula por el estómago, le podemos llegar por el duodeno, podemos a veces llegar por un colangioscopio. Yo les quiero preguntar a ustedes si alguno ha leído el trabajo, la publicación, la serie prospectiva Doble Ciego Randomizado que diga que el 90% de las vesículas, si se les quitan las piedras, vuelven a hacer cálculos. ¿Alguna vez lo leyeron? Klaus. Creo que no existe eso. Es un paradigma de 150 años, ¿eh? creo yo. Todos aprendimos, o sea, nos, nos enseñaron a decir, papá, mamá, endoscopio y la vesícula hay que quitarla. Eh, es decir, yo no recuerdo haber leído ningún trabajo serio que diga o que confirme o que nos demuestre que las vesículas que todavía están relativamente sanas y son recuperables, se le sacan los cálculos y se vuelve a cerrar la vesícula, vuelven a hacer cálculos. Y todos tenemos el concepto de que el 80 o el 90% de las vesículas, si le sacaras los cálculos, vuelven a hacer cálculos. Resulta que hay un par de trabajos eh, asiáticos, en, no me acuerdo ahorita, y hay uno japonés, donde por la paroscopía entraron en la vesícula, vesículas que no estaban esclerotróficas, eh, Vaciaron la vesícula, metieron un instrumento de alta definición óptico flexible y sacaron todas las piedras que pudiesen ver con un instrumento de alta definición. Y a los cinco años, la tasa de recibida de cálculos era 6%, 8%. Entonces yo quisiera oír la opinión de los expertos, sobre todo eh, basados en este último trabajo no tan reciente de Anthony Teo, donde compararon las laparoscópicas. Con eh, 100 eh, colecisto o bien duodenales. Eh, si ustedes piensan que en algún momento esta tecnología podría sustituir, al menos en algunos pacientes, la colecistectomía, no estamos hablando ahorita de pacientes con alto riesgo quirúrgico, estamos hablando de pacientes relativamente sanos que de repente hicieron un eh, episodio de colangitis. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eh, como siempre, Alberto, to tocando temas controversiales y e innovadores y futuristas, pero me parece muy bien que lo toques porque oh, ahora que lo decís ya estoy un poco más abierto a la idea y te cuento por qué. Yo trabajé como editor de endoscopy por muchos años y ahí te mandan cualquier locura y un montón de cosas nuevas y uno siempre críticamente tiene que estar viendo. Si lo acepta, si va a ser bien al mundo, eh, bueno, los peer reviews, etcétera, y los, los chinos empezaron a mandar mucho trabajo acerca de meterse, ya sea laparoscópicamente y hoy en día usando endosonografía y vaciando las vesículas, y a nosotros nos pareció como descabezado en, en ese entonces, eso fue como hace siete años, pero empezaron a llegar más reportes, más reportes, y donde nos dimos cuenta de que Sí, puede tener uso, es el paciente. Hemos tenido varios pacientes que han venido y nos han dicho, chinos, nos, por favor, quíteme los cálculos y me deja ir. Y donde estoy ahora, mi jefe dijo tenía una paciente, era profesora de la Universidad de Virginia Tech y, y quería que le sacara los cálculos. Y él dijo que no se lo podía hacer y fue con, a China a que se lo sacaran y regresó. Y no ha vuelto a tener problemas de la vesícula. Así, así es de que es algo de considerar, es algo de considerar, por supuesto, siempre reco recordando la patofisiología, qué cálculos son: son de colesterol, son mixtos, son de bacteria, siempre estratificando y no generalizar. Pero pienso que he visto tanto paciente que no tiene vesícula y diarrea y problemas y que les cortaron el vago y todo, que se puede pensar que es algo factible. Sí, se, se considera 10% de síndrome de postcolesistectomía No es poca cosa, siendo una de las cirugías digestivas que más se hace, hace en el mundo actualmente. Entonces, eh, ahorita si hablamos con los cirujanos puros, pues nos van a mandar a la horca, a la hoguera, a bueno. todos por estar simplemente hablando de esto. Pero, eh, pero es algo que puede venir. Eh, Alberto, no, a ver, eh, esto es superador, sin duda pero la cuestión es costo-beneficio. ¿Qué tasa de complicaciones tiene esto versus una colelap actualmente, que es menor al 1%? Porque la curva de aprendizaje, los cirujanos ya la hicieron, eh, me parece que hay varias cosas en el medio eh, que lo ponen bastante en duda como una forma de abordar la vesícula litiásica. Exceptuando un grupo de pacientes, que se van a ver beneficiados porque no son pasibles de una cirugía, ¿sí? Ese es mi criterio, pero bueno, obviamente la idea tuya es excelente, eh, pero la veo compleja, sobre pero, todo en nuestros países, ¿no? Bueno, no, no, tú sabes, no tanto idea mía, pero ten en cuenta también que esto es un procedimiento ambulatorio, el paciente no necesita se va a casa, eh, ¿sabes? Ahí... El Axios cuesta, ¿dónde está la gente de vos? Cuesta tanto. <laughs> si es tan bueno, este, de, digamos, cuando estos dispositivos tengan un costo menor. Eh, eh, escúchame, no lo estoy diciendo hoy en día, si yo tengo una colecistitis que me saquen la vesícula. Ah, bueno, de, de acuerdo. Pero, pero, estás, pero... Mo estás mostrando una colangioscopía, ¿no? Sí. Y, sí, en, en este, y en la colangioscopía este... tiene una tasa de complicaciones Correcto. que... Que, que es importante tener en cuenta ¿no? y las que y las que no sabemos todavía no sabemos como todo procedimiento nuevo eh, disruptivo vamos a, a, a ver complicaciones que no conocemos totalmente y vamos a tener que incluirlas dentro de las evaluaciones cuál y cuál es sí Vos hablás de litiasis cuando tenés que hacer tratamiento de litotripsia o qué otro tipo de patología encarás con un colangioscopio, si no tratás una un colédoco que tiene litiasis compleja o dificultosa. Por eso, vos hablás de las complicaciones en litotripsia con colangioscopía. Bueno, existen, pero no estamos hablando de vesícula. ¿eh? Correcto, correcto. En este caso, que es la, cosa. El, el que tengamos la posibilidad de hacerlo no significa que debamos hacerlo y que eso sea lo mejor, ciertamente. Pero existe la posibilidad. Entonces, se abre, a lo mejor se abre una caja de Pandora y se van a desatar todos los males de la humanidad por allí. Totalmente. Pero, eh, pero bueno, existe la posibilidad y probablemente es un tema que vamos a estar discutiendo bastante en los próximos años eh, y ya veremos. Me acuerdo en los primeros tiempos de la laparoscopía. Mis maestros cirujanos decían, esos juguetitos no son confiables y, y son peligrosos y las cosas pueden ir mal. Y bueno, evolucionó hasta, hasta lo que sabemos hoy. ¿A quién se le ocurre no intentar por la paroscopía? Totalmente. Bueno, les dejo esto para pensar. Ojalá haya sembrado el gusanillo de la curiosidad allí. Sí, eso lo, lo conseguiste seguro. Uy. Ese es un tema bastante interesante que también eh, es de discutir. Hasta donde yo sé, no hay nada escrito. Pero bueno, un pólipo, eh, tú sabes, todavía con, con bastante frecuencia. Eh, mire, doctor, vengo a una segunda opinión porque me considero un pólipo de 3 milímetros. El cirujano me dijo que tenía que quitarme la vesícula porque me va un cáncer. Yo creo que eso lo vemos todo el tiempo todavía, ¿no? Pero digamos aquellos pólipos que sí son de cuidado, que vamos a seguir. Eh, no sabemos si es costo-beneficio adecuado hacer una eh, duodenocistostomía para sacar el pólipo. Yo mm, no tengo dudas que se puede sacar un pólipo, probablemente con una zafría pequeñita. Eh, ahora, se justifica. O sea, ¿cuántos, ¿cuántas historias naturales de pólipo vesicular a cáncer podemos okay. interrumpir? Menor de un centímetro. No Prácticamente hay. nada. Ahora, ¿se justifica de nuevo en un paciente que tiene un pólipo de un centímetro y medio que le creció en un año hacerle una resección endoscópica o mejor vamos con la colisistectomía de una vez? Yo, 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 yo estaría tentado a una colecistectomía, pero no deja de ser un tema interesante si puedes acceder a esto. No creo que se vaya a justificar hacer un procedimiento tan caro para biopsiar un pólipo a ver si tenemos que, que quitarle la vesícula o no. Pero, pero bueno, abre un, un, un abanico de posibilidades de intervención dentro de la vesícula. Eh, la pobre vesícula, que todos la hemos despreciado durante el siglo y medio, no importa, se puede ir sin vesícula, tiene funciones. Tiene, tiene funciones importantes ¿no? para, para la absorción de lípidos, este, la reabsorción de electrolitos. O sea, no es un órgano tan desechable como lo hemos desechado. Entonces, si hay algunos pacientes en que podamos conservar la vesícula, pues a lo mejor va a valer la pena, pero de nuevo hay mucha tela para cortar allí. Le voy a poner un video ah, para discutir, ¿ya está? Esta es la visión de un duodenoscopio entrando por una gastrostomía en el estómago excluido de un bypass gástrico en un paciente con una colangitis. Okay. El cirujano hizo una gastrostomía laparoscópica y avanzamos con el duodenoscopio a través de la pared gástrica para poder instrumentar la vía biliar. Eh, ¿Cuántos de ustedes han hecho eh, H, el procedimiento este de poner un axios entre el cervorio gástrico y el estómago distal para instrumentar la vía biliar? Es, es un procedimiento lindo. Antes teníamos miedo eh, qué pasaba si perdía el paciente al bypass gástrico, pero no, la mayoría de los pacientes en lo que retiras el axios se cierra la fístula y aquellos que no se cierra la fístula parecen ir bien con un apolo. Pero bueno, eh, en la mayoría de los sitios creo que se ha abandonado el tratar de ir por la Y de Rux y devolverse, es un procedimiento muy laborioso, depende de la longitud de la ciabelio-pancreática, y se prefiere esta aproximación, hacer una gastrostomía, avanzar con el duodeno por la gastrostomía cuántos tienen experiencia o han, han, han hecho algún procedimiento de este tipo, ramón? bueno, nosotros con tanto de, del doctor como el doctor de la serna es, 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 es casi preferible porque eh, no sé, allí nosotros decimos yo me lo guiso, yo me lo como. Eh, es un procedimiento que si Conoces dónde puede fallar y evitas eh, poner un axios que te impida pasar muy limpio. Es decir, es, si seleccionas bien el punto de punción para conectar el, est el remanente gástrico con el, con el estómago excluido, es que lo puedes hacer en el mismo momento. Pero claro, hasta aprender eso nos ha costado muchos disgustos. Muy bien. Y ayer tuvimos la oportunidad, de... Alberto Bogler está por aquí. Él es, es cirujano y entonces hablando con esto decía, bueno, yo si aproximo, por ejemplo, en una de el asa y puedo hacerlo. Entonces, también quizá es otra que forma, que forma que este el de... del abordaje de un, de un cirujano. No sé si ¿Puedes es lo que nos contabas ayer, Alberto. No, Muchas veces si lo tenemos o teroscopio... es pues difícil para muchos llegar a la, a la papila por, por vía larga, por un entroscopio. Entonces yo planteaba, de decir, en un estómago remanente de un EDRUX o en una estenosis, agarrar el asa, pegarla a la pared y entrar con el duodenoscopio para poder canular la papila de una forma más sencilla. Ese es el planteo que hacíamos. Sí, eh, ahora, a ver, en ese caso entrarías por la enterostomía con un instrumento de visión frontal o con un instrumento de visión lateral? Si sí, una anastomosis sí, con uno frontal. Uno, con lo cual probablemente la papila quedaría al revés, como si viniésemos desde sí. la Y de Rux, ¿no? Sí. que sería más difícil. Fíjate que en este caso, en los últimos años, nosotros hemos tenido la preferencia de ir por la gastrostomía del estómago nativo. Y además en lo que termina el procedimiento, pues sacas el, la gastrostomía y con una línea de, de sutura pues ya, ya lo tienes. ¿no? no, no, pero en ese caso sería el estómago el que usaría. Por el estómago, sí. El remanente, yo... Correcto. Hablando de si es una una sin estómago remanente. Ah, ya, ya entiendo. Enti oh, ah, todavía más interesante ese tema. Ok, ¿tienes ¿tiene experiencia? ¿Lo han hecho? Eso, eso eso está bueno porque sería la única manera de entrar, ¿no? No no, no, no veo otra. Tú dices una gastrectomía total, por ejemplo. Ok. Eh, Klaus, ¿alguna experiencia con eso? Eh, enteroscopia. Enteroscopia. sí. Pero en, en dos, no no lo he hecho yo personalmente. En los hospitales donde yo trabajo, las dos maneras de llegar a la viabilidad incluida era usando el enteroscopio. O también por la por la paroscopía en sala de operaciones. ¿Por la paroscopía? ¿Por estómago remanente pero tiene alguna el experiencia? El problema con la paroscopía es que, digamos, te, pon, te logran abrir ahí la conexión, haces una CEPRI como cualquier sepre, pero después cierran al paciente. Y me recuerdo un paciente, un mi colega, que después de la sepre tuvo un sangrado masivo. Y uh -huh. le tuvimos que entrar con enteroscopio en la medianoche, fue, fue horrible. O sea, Así que, es desde que yo pienso que ECHE es una manera más eh, lógica de hacer esto, te queda ahí la conexión. Al, al final habría que sacar las cuentas, pero en cuanto a costo eh, probablemente sale lo mismo, porque a pesar de que el Axio es un, un dispositivo caro, pues el paciente no tiene que ir dos veces a quirófano, no hay que meter los laparoscopios, te, te, te ahorras esa parte. Eh, claro. habría que sacarlo con precisión, pero ciertamente sí. desde el punto de vista costo a lo mejor da igual. Sí y, y siempre estadificación de riesgo verdaderamente pacientes uno casi que hoy en día puedes anticipar esos los sangrones que son los que hemos visto como potencialmente todo principio. todo muchacho mayor de 50 años. <laughs> Creo que por ese motivo ese sten no lo sacás inmediatamente después de haber resuelto el tema biliar, sino que lo dejás un tiempo Correcto. para tener la puerta abierta ante una eventual complicación de la CEPRE. Sí, correcto. ¿Cuánto lo dejas? ¿Cuánto lo dejas, Ramón? ¿Cuánto lo dejas? No sé. ¿Cuánto tiempo dejamos el, el Axios en el Edge? Sí. Si a las, a las tres semanas no ha, habido, no ha habido riesgos de sangrado, a las tres semanas lo quitamos. Porque por encima de cuatro semanas el riesgo de sangrado de los Axios ha visto que es un poquito elevado. Vamos, no mucho, ¿de acuerdo? Pero hay un riesgo de, de sangrado. La fístula ya está madura, por encima de las tres semanas. Eh, yo lo dejaría, nosotros lo, 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 lo retiramos incluso sin, sin cerrarlo. Dejamos que cierre espontáneamente porque no sí, hay, la ganancia de peso no es... ¿Y has visto han visto alguna diferencia en cuanto a la persistencia de la fístula gastrogástrica dependiendo del tiempo en que lo sacas? Eh, bueno, sabemos que por encima de, 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 ocho, de ocho semanas la maduración es muy alta y, el, y, y, y puede no cerrar espontáneamente. Ahí utilizaremos algún dispositivo, obesco, o Vesco, o demás. Muy bien. Bueno, eh, pongo un caso adicional. Esto es año probablemente 2000. Eso es una aguja de varón 19, una aguja de punción, una compresión en la pared gástrica y cómo hacíamos los drenajes de pseudoquiste en esa época. Sin ultrasonido endoscópico, si se veía bombadito. Allí va la aguja. Aspirábamos sobre la aguja la guía. Sobre la guía un efinterotomo de aguja, que recuerdo un video del doctor Kosarek. Que era un poema, o sea que apenas puso el enfinterotomo de aguja, la sangre tapó todo el, todo el campo y nada más ponían la palidez del doctor Kozarek en, en aquel video. Pues, pues bueno, eso pasó. Esta era la manera en cómo lo estábamos haciendo. Quiero entonces poner a discusión el tema de que si teniendo hoy la posibilidad oh, de ultrasonoscópico, si todavía algún lugar para hacer drenajes de pseudoquistes sin ultrasonido endoscópico. Me fascina que seas tan controversial y saques es estas ideas, pero como decís, a nosotros nos gusta también ver la evidencia, los trabajos randomizados y la, la evidencia. No existe ningún trabajo randomizado que sea de alta calidad. Existe uno donde se comparó el ultrasonido endoscópico que dice que fue randomizado, pero si uno se pone a analizar activamente este trabajo, no, no fue randomizado. Porque los pacientes que se les hizo ultrasonido endoscópico eran mucho más fáciles de drenar, se hubieran podido drenar endoscópicamente y los otros pacientes no, no tenían ni siquiera endoscopio una visibilidad. No, no pienso yo que pueda basar el, eh, nuestra, ba, nuestra base hoy en día decir tiene que ser ultrasonido. Las guías americanas, las guías europeas dice que tiene que ser con ultrasonido, pero basado en este único estudio de 24 pacientes. Este caso que enseñaste acá, ¿eh? nosotros así los hacíamos y nos recordamos también de que si usas aguja y cortas puede haber sangrado pero nosotros usamos la técnica de Seldinger, ir con la aguja, puncionar, pasar con una guía, dilatar y entrar. Y se tenían igual de complicaciones que con ultrasonido endoscópico. Así es de que yo sí pienso que tiene, el, el, la vez que vine acá, esa era mi, mi parte de hablar, si se puede, yo pienso que sí existe un lugar para estos sedoquistes. Tenemos que hacer nuestras propias guías también para demostrar. Eh, que nos guiamos por ciertas eh, guías también existentes, porque después te van a decir, bueno, no, no lo estás haciendo según la ASGE o la ESG, bueno, pero no todo lo que escribe la ASGE y la ESG está basado en evidencia, sino que ¿verdad? Es, a veces muy, hay mucha opinión ahí también. Ese trabajo que comenta Klaus es el trabajo que uno está muy acostumbrado a ver en las conferencias, en los congresos cuando el que realiza esta presentación es un econdoscopista. Y cuando uno hace una lectura crítica de ese trabajo, eh, ve que en el grupo, entre comillas, aleatorizado a la endoscopía, había pacientes que estaban totalmente contraindicados de hacerlos por vía endoscópica porque no tenían abombamiento. Entonces, al ingresar esos pacientes en ese grupo y al hacerlos, son los pacientes que no fueron correctamente drenados por vía endoscópica y a la vez son los pacientes que se complicaron. Entonces, cuando hacen el crossover al otro grupo, ese trabajo termina concluyendo que la econdoscopía es más efectiva y más segura que la CPR. Pero yo me gustaría saber cuánta gente que está acá, independientemente de leer esa conclusión, hace una lectura crítica de ese trabajo como para... Este, realmente eh, analizar y no ser tan contundentes en ese concepto de que la econdoscopía sí o sí tiene que ser la única herramienta para drenar un pseudoquiste. Dicho esto, si estamos en un centro que nos llega un paciente y tenemos econdoscopio, me parece prudente ser este, más cuidadoso y hacer una econdoscopía a ver si no hay un vaso atravesando. Este, ni hablar que si es un paciente hipertenso portal no lo vamos a hacer por, por endoscopía o si tiene una coagulopatía, pero no, no es mala palabra drenar hoy en día un pseudoquiste en un centro que no tenga econdoscopía cuando está correctamente indicado. Y, y bueno, ya que estamos en eso, ¿qué le vamos a poner? ¿Un estén metálico o un doble pigtail? Bueno. Eh, Dos doble estamos, habla ¿Estamos hablando de un pseudoquiste o estamos hablando de una wall of necrosis? Bueno, eh, en el wall of necrosis eh, nosotros vemos con pánico y con terror cuando se le coloca un pigtail a un wall of necrosis. Bueno, este, creo, creo que podemos contaminar un wall of necrosis que no estaba infectado, así que pseudoquiste. Pseudoquiste no tengo duda que con uno o dos doble pigtail va a andar perfecto. Wall of Necrosis, hay un trabajo, ojalá que Klaus me apoye en esto, donde eh, un estudio de no inferioridad con respecto a la utilización de dos estén doble pigtail versus este, el axios. ¿En dos sitios distintos? Eh, no, en el mismo sitio. En el mismo, el sitio? mismo sitio. Uno punza, dilata, coloca dos doble pigtail, un grupo va a 2W-Pigtail, do, otro grupo va a Axios y no vieron inferioridad. Fue un estudio de no inferioridad eh, que concluyó que la utilización de 2W-Pigtail no es inferior a la utilización de Axios. Ah, no, pero tú me acabas de decir que lea los trabajos con, con criterio ah, crítico, con, perfecto. con visión crítica. Eh, de la misma manera, cuando uno eh, estudia eh, la evolución de los pacientes con golos necrosis eh, ve que el 40% de esos pacientes, que es casi la mitad, con dos estén doble pictail evolucionan favorablemente. Ahora, cuando no, no solamente uno tiene que unificar las huelos necrosis, hay huelos necrosis y huelos necrosis. Hay que evaluar bien el contenido. Hay, por ejemplo, hay, conten hay colecciones que son todo necrosis. Que no hay líquido, ahí, ahí no entra, salvo que uno tenga un endorrotor, no entra la, la endoscopía ni la econdoscopía. Ahora, cuando vos tenés este, un Wolof well necrosis donde más del 50% del contenido de la, cavi de, de la cavidad es este, necrosis, este, yo creo que directamente colocaría un axios, porque ese es un paciente que en un segundo tiempo voy a tener que acceder a hacer una necrosectomía. Si no tienes un axios, ¿qué puedes usar que no sean los pigtails? ¿Utilizaría un estén de esófago totalmente cubierto corto? Como el, se hacía antes, sí. ¿Y le pones adentro un pigtail para que no se salga o, o lo dejas solamente el, el, el estén esofágico? Está descrito que la colocación de los doble pigtail eh, evitan la migración. También es, eh, digamos, todo tiene un, un pro y un contra. O sea, el objetivo de los doble pigtail, vamos a disminuir la tasa de migración. Ahora. Si vos colocas dos Dolby Tail en un estén eh, de 10 milímetros o de 15 milímetros de, de diámetro, el, no, no, no esperes que tenga un flujo a través del mismo como si no tuviera esos estén. Cuando me dices un estén esofágico corto, ¿qué tan corto? ¿Qué es corto? ¿10, 7? El más corto que pueda. El, que, el más corto que haya en el mercado. Tengo uno de 15. No me gusta uno de 15. Por, lo por, ahí, lo, por ahí lo saco, lo corto, lo vuelvo a envainar y lo pongo. Ok, por ahí podemos estar en, en riesgo de que tenga algún pseudoneurisma. Eh, el el STEM no puede estar apoyado en una pared del, de la cavidad. Vale. Por ese motivo tampoco cuando uno lee los trabajos del Axios eh, puede dejarlo más de cuatro a seis semanas, porque justamente cuando se achica la cavidad y... La, eh, el estén empieza a tener contacto con la pared de la cavidad el riesgo de sangrado, de un sedoneurisma es importante Ese, quizás esa sea una de las este, de los puntos flacos que tiene estos estén que uno no los dejaría o por ahí la evidencia dice que no habría que dejarlo más de cuatro semanas vale Klaus como es enfatizando solamente lo que decía eh, Martín es estratificación. Y caracterización. Si la, ne, si la colección es líquida, poner un stent metálico o axios o lo que sea, es lo que se llama en, en inglés over treatment. A veces se puede poner solo un stent doble píctel. Yo pienso que a veces la facilidad con que se puede poner uno de estos stents axios, y te lo mencionan, eh, eh, congresos, live, que hasta cualquier sedoquista están drenando. Eh, Pienso yo que eso es ya irse a un extremo, como diciendo que las necrosis tampoco la vamos a, a utilizar. Otro mensaje importante, los stents biliares totalmente recubiertos de 10 milímetros sí son buenos para drenar eh, necrosis. Eh, y lo importante en una necrosis donde hay líquido pero no, no está tan drenable es poner varias, varios lugares de drenaje. Y establecer un concepto con este paciente. Si fue un concepto con sedoquiste, le pones un stent, salió todo el líquido y se resolvió. En este paciente es sentarse, ver la necrosis, lo tenés que traer a los tres días otra vez a la semana. Y es algo así que no se puede poner el stent, ni siquiera un axios lo puedes poner y dejar al paciente ahí sin activamente estar drenando la necrosis. Bueno, eh, pasamos al último. ¿Cuál sería, y, y, y con este último lo que quiero discutir es cuál es la indicación de la colangioscopía hoy? Por supuesto, las estenosis indeterminadas, tratar de tomar una biopsia de una estenosis indeterminada, caracterizarla. Hay eh, en, en desarrollo programas de inteligencia artificial que nos permiten predecir cuándo la imagen de una estenosis biliar indeterminada se determina y tiene un alto riesgo de ser, de ser tumor. Pero. Hay algunas otras situaciones que hemos visto que no veíamos antes de que tuviésemos la colangioscopía. No me, a ver. Este era un paciente con eh, síntomas de colangitis a repetición. En las colangiografías pues, no se veía mayor cosa. Pasábamos el balón varias veces por las vías izquierdas, la vía derecha. Y cuando hicimos con la colangioscopía vimos esta imagen, esta imagen es como si tuviese un friso de piedras en una pared del hepático derecho, eh, que de otra manera no, no, no habíamos visto, le habíamos hecho dos sepre, dos colangiografías eh, retrógradas con balón, y había cierta irregularidad en la pared del hepático derecho, pero, pero no veíamos esto, y pasábamos la cesta, y pasábamos el bolón, no pasaba nada. En este caso, probablemente, la, la, la terapéutica es pasar una cesta por dentro del colangioscopio, eh, tratar de remover esto. Pero, viendo esto, lo, lo que están haciendo con colangioscopia, eh, por ejemplo, Isaac Reisman, eh, hoy en día casi que te lo pregunto, bueno, ¿cuál es la indicación de la colangioscopia? Dice, todas las CEPRES. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cuáles son las nuevas indicaciones de, de colangioscopía? En, por supuesto, si hay una piedra pequeñita y la sacaste y se acabó, pues ni hablar. Pero, ¿en, en qué situaciones eh, ustedes piensan que puede expandirse la colangioscopía? ¿Cuáles serían las nuevas indicaciones? Aparte de una estenosis, que no sea la estenosis. Sí. bueno es, es algo que nosotros en la sociedad española eh, hemos trabajado y de hecho mi presentación de trata sobre esto había un vacío eh, empezamos a pensar en esto a principios de 2019 y empezamos a trabajar en ello un grupo de trabajo y le hemos intentado dar una, una respuesta sacando un consenso como sociedad y lo, lo, lo presentaré mañana pero bueno en general hemos establecido siete indicaciones principales que que son la primera, el, la estenosis indeterminada, luego el cálculo gigante que no puedes extraer por métodos habituales, el paso de guía eh, selectivo a, a zonas, por ejemplo, en pacientes trasplantados, intentar la, hacer una, un, una canulación selectiva, luego tenemos también la patología pancreática, todo lo que es estenosis barra co, eh, eh, piedras dentro de, del, del páncreas que no puedes sacar por métodos habituales. Luego tenemos la identificación, ¿no? el, el, el tema de la, eh, de la extracción de cuerpos extraños. ¿A quién no se le ha migrado una prótesis eh, a la vía biliar, eh, en una vía biliar muy dilatada y que no hay forma de sacarla? Con la, con la angioscopia te lleva dos minutos. Entonces, bueno, mañana profundizaré más en esto, pero realmente la, 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 la conclusión y avanzando lo de mañana es que es una herramienta más. Es una herramienta más, estoy de acuerdo con lo que dice, no sé, obviamente no en todo, pero es una herramienta más. Cuando antes eh, no utilizamos guía para canular y ahora es raro el que no utiliza una guía para canular. Entonces, van siendo herramientas que aparecen y si tienes el recurso, yo creo que la indicación abierta completamente. Klaus, el mes que viene Boston Scientific va a poner el Spyglass en 500 dólares y Microtech va a ponerlo en 300 dólares. ¿Utilizarías más la colangioscopía? Yo creo que sí. <laughs> no, pero no, mira, lo, eh, como, como dice Ramón, eh, la, la indicaci las indicaciones están y nosotros somos endoscopistas, somos los dermatólogos eh, del interior del cuerpo y muchas de las cosas que hemos hecho las hemos hecho a ciegas. Eh, cuando estuve en Alabama, es el centro de trasplante de hepático, y muchas veces mirábamos al paciente posttrasplantado, hacíamos el colangiograma o, o la, la MRCP, y se decía poner un par de stents de plástico, capaz que un stent metálico. y Yo pienso que visualizando la estenosis, uno sí puede hacer una decisión terapéutica más eh, importante en este tipo de pacientes, si es una estenosis corta o una estenosis larga. Post isquémicas de las que hablamos en, en trasplantes hepáticos. Para analizarlas, sí pienso yo que esta es una indicación donde usaría yo más colangioscopía o hubiera deseado usar colangioscopía y una colangioscopía buena. Yo he visto las nuevas imágenes hablando de, de microtech, que están increíbles, y si el precio baja, es algo que uno sí utilizaría más. Por otro lado, también hemos visto muchos pacientes que tuvieron trasplante hepático, que tenían una colangitis esclerosante y a ellos se les hace con RU, RU en y, y, y también hay lugar pero para hacer colangioscopía percutánea. Antes no se le daba tanto interés, yo pienso que esta es otra de las posibilidades donde se le está encontrando el, el uso. Y otra de los problemas, como los que estás encontrando acá, estamos encontrando muchos más cálculos complejos eh, todos decimos nosotros cuando hacemos EPRES, siempre limpiamos la vía biliar. Si miramos retrospectivamente nuestras series, no es tan serio cierto lo que decimos, porque nos vuelven a llegar los pacientes también con colangitis. Yo quiero ahora decir, a este paciente lo mando 100% con la vía biliar libre, porque te digo... Yo antes no creía mucho en la colangioscopía, pero sí voy cre creyendo más y más, pero el problema es el costo, por eso es de que en do mis dos hospitales en Alemania no, no la tenemos rutinariamente, pero yo sí quiero dejar esa vía biliar totalmente eh, libre, así es de que existen esas vías biliares en forma de S, esas viejitas que tienen la parte distal de la vía biliar totalmente así es estenosada, pero que no es maligna, quiero ver que no sea maligna y también quiero ver que arriba no le ha dejado una piedrita colgando, pero para que también la colangioscopía sea buena, también tenemos que ser listos y empezar a copiarle más a los urólogos, les copiamos la canasta de Dormia en un principio, pero ahí nos quedamos con esa canasta que utilizaron hace 60 años pero yo me puse a ver unos videos ahora de cómo se meten al, al ureter, las canastas que tienen, que tienen una forma totalmente diferente, agarran cualquier cálculo. Ese tipo de canastas es el que tenemos que empezar a, a utilizar o, o, o diseñar nosotros. Así es de que sí me he vuelto más abierto al aspecto colangioscópico, porque nos deja ver un poco más. Eh, eh, bueno, por lo menos tú y yo de esta, de esta sala, algunos de los que estamos en esta sala... Vivimos la transición de todavía que se hacía radiología gástrica y radiología de colon. En, en, en mi posgrado, si no presentabas la radiología del estómago con la endoscopia no podía. Eh, pues hoy en día la necesidad de hacer un estudio con contraste son más que contados. Eh, la verdad es que pareciera que la medida en que se popularice el procedimiento y se haga más barato... Eh, vamos a pasar un poco a esto, ¿no? A hacer cada vez más endoscopías de las vías biliares y del ducto pancreático, eh, porque ciertamente tiene ventajas sobre la radiología, la sensibilidad es obviamente mayor. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Listo. a través del, del tejido, el tramado del stent, sí, todo, exacto, todo lo que sea, sí, todo lo que sea, pasar una guía por, por por zonas de difícil transición, sí, sin duda, sin duda. Además, bueno, ahí si te, si te ayudas con la radiología, además, o sea, ves hacia dónde está. Porque, no sé no, no, si les pasa, pero los mandos del colangioscopio no responden como los mandos del endoscopio. Es distinto. O sea, tú, la lógica es que le dejas el lateral para adelante y se te va para, para el otro lado. O sea, este, entonces ahí sí hay que ayudar un poquito con la fluoroscopia, como nosotros lo vemos. Bueno, bueno muchas gracias Alberto. Aplausos. Vamos a hacer un break de 15 minutos. Y seguimos a las 12 con una conexión de Estados Unidos con el doctor Carlos Robles y nos quedan todavía los casos de Raúl Matano y de Klaus Monke-Müller. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo bloque de este workshop. Ahora vamos a presentar al doctor Carlos Robles Medranda de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, pero que en este momento nos va a presentar sus casos porque está haciendo una actividad científica en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Hola Carlos, no sé si me escuchas bien. Ah, hola Martín, ¿cómo estás? Buen día. Eh, Hola sí. Carlos, te cuento que acá estamos este, con gente de Argentina y de Latinoamérica en este curso de CPRE. Nos acompañan como invitados extranjeros el doctor Klaus Monke Müller, Alberto Baptista, Ramón Sánchez Ocaña, Juan Carlos Caramés y como invitado nacional Raúl Matanó. Así que todos te mandan saludos. Demasiadas estrellas juntas, ¿no? Faltabas vos nomás, por eso, por eso te, te llamamos. Bueno, no, no sé qué tenés para mostrarnos, Carlos. Bueno, uh, voy a compartirle un poco sobre uh, esta nueva experiencia. No sé si me pueden habilitar la presentación. Uh, esto va a estar disponible, espero que muy pronto, en Latinoamérica. Eh, realmente es, uh, es muy interesante Carlos, lo que estamos avanzando hoy en día. En... Carlos, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Me ¿Es escuché. posible eh, subir un poquito el volumen de tu voz? No, no, no te estamos sí, escuchando sí, claro. bien. ¿Me escuchas bien ahí? ¿Me escuchas bien? Un poquito bajo. Hola. hola, hola. Ahí, ahí va eh, bien. Hola, sí, creo que hay que ajustar el volumen allá. Yo estoy acá casi que gritando. Ahora te escuchamos y te vemos perfecto. Dale, perfecto. No sé si me pueden habilitar la pantalla. Realmente no voy a ocupar mucho tiempo eh, en, en lo que voy a exponer, pero creo que es, 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 es valuable y, y me gustaría después al final hacer una pequeña discusión con, con todas las estrellas que están ahí y con todos los médicos que están participando eh, respecto a lo que voy a mostrar hoy día. No sé si puedo compartir la pantalla ya o no. Todavía no me permiten compartir la pantalla. Estamos en... A ver, un poquito de paciencia. Mientras tanto, ¿por qué no nos contás qué estás haciendo ya Bueno, acá estoy participando en la uh, América Gastroenterological Association uh, que es el Tech to Submit que es una Actualización anual de las nuevas tecnologías que están decir, apareciendo en nuestra astroenterología y sus posibles aplicaciones a futuro. Eh, hablando mucho sobre inteligencia artificial, hablando mucho sobre el entrenamiento, cómo debe ser el futuro del entrenamiento eh, en nuestros eh, estudiantes, en nuestros perros, nuestros residentes, porque realmente eh, la manera tradicional como, los he, como lo hemos hecho ha sido ha estado bien, pero hoy en día con los uh, bloqueos de fronteras, con la situación del tiempo, pues definitivamente eh, tiene sus limitaciones y lógicamente eh, creo que tenemos que apoyarnos en la tecnología y es eh, impresionante lo que estamos viendo acá en términos de avances y, y, y progresos en, en tanto inteligencia artificial como en, en detección, en, en entrenamiento, etcétera, etcétera. La verdad que está muy interesante. Así que los invito para el próximo año que se inscriban aquí también al AG uh, Tech Submit porque es uh, es muy interesante lo que las compañías están trayendo y también las, las pequeñas compañías, las startups, en términos de tecnología. ¿no? Hola. cuando pueda compartir la pantalla por favor. Sí. Hola, ¿nos oyes ahora? Oh. Sí, los escucho perfecto. Eh, aún no puedo compartir la pantalla. Sí, están trabajando en eso, Carlos. Con, re con respecto a las nuevas herramientas de entrenamiento, este, ¿qué, ¿cuál es tu opinión de la simulación? Bueno, la simulación ha demostrado desde el punto de vista de estudios científicos que definitivamente mejora muchísimo el entrenamiento de los, de los médicos. Eh, disminuye la curva de aprendizaje y es estadísticamente significativo cuando lo comparamos con, con aquellos, ahora sí puedo compartir, con aquellos uh, uh, con aquellos uh, médicos que no fueron entrenados por simulación inicialmente. Así que creo que tiene un centro extremadamente avanzado en Argentina en simulación. Y la verdad que lo felicito. Estuve creo que el año pasado, el año uh, retrasado. Uh, donde quedé maravillado con lo que ustedes tienen allá y con los simuladores que han, han desarrollado. Así que, además, es estamos por, por por invertir y comprar algunos ahí uh, para poder entrenar a nuestra, nuestra, nuestra gente acá. ¿no? Ahí ya estamos uh, viendo tu presentación, Carlos. Muchas gracias. Uh, uh, ¿Puedo comenzar? Sí, por favor. Bueno, en realidad no les voy a tomar mucho tiempo. Um, hoy en día les traigo. Bueno, eh, Martín creo que, que, que vio mi primera presentación en el canal nuestro de YouTube, que es gratuito. Uh, les invito a, a, a inscribirse en el canal de es, es, es forma gratuita. Tenemos muchísimos casos, pueden realizar muchos casos, pero uh, hace unos uh, meses uh, presenté. Un caso con, con esta nueva tecnología, que es el nuevo conocecopio 7 French de IMAX, de, de la compañía Microtech. Y um, bueno, Martín me pidió un caso, pero en realidad voy a intentar presentar tres casos y e intentar hacer un, un, un resumen de las posibles aplicaciones de esta nueva tecnología. Um, estos son mis conflictos de interés. Bueno, en cuanto al primer caso, un paciente de sexo masculino de 72 años con hipertensión arterial, recientemente diagnosticado por tomografía, resonancia y resonido con una masa extrapática biliar y una dilatación de los ductos biliares. La CEPRE mostró una estenosis filiforme del coleo, que ustedes ven aquí en la imagen del rayo X, una estenosis bastante eh, completa, eh, y, uh, Uh, ese día, pues, intentamos pasar un, un, un colangioscopio estándar uh, de Nueva French. Ustedes ven aquí uh, la imagen de la vía biliar. Uh, y cómo había una dilatación uh, no tan exhaustiva de la vía biliar intrahepática, pero sí una estenosis muy importante a nivel del confluente. Uh, aquí, pues. Uh, Pasamos nuestra guía, usamos algo de inteligencia artificial, como ustedes pueden ver, pues, funciona con todos los equipamientos hoy en día, con las escopías. Espero que ya tenga el FDA aprobado en los próximos meses. Estamos trabajando mucho en ello, perdón. Um, eh, entonces, lo que hicimos fue, eh, Ah, uh, efectivamente pues se trataba de un colagio carcinoma, no era una masa extrapática, en realidad era un colagio carcinoma que estaba obstruyendo, o sea, en la parte externa. Y e intentamos pasar con el colagioscopio de Mer French, no fue posible. Que ya de por sí es bastante bueno, entonces lo que hicimos fue cambiar a un colagioscopio de 7 French, me parece que lo muestro en algún momento por aquí. Ah, uh, Uh, realmente es uh, un colagescopio bastante pequeño muy flexible y, uh, y tiene una rigidez bastante buena y uh, sin necesidad de dilatar uh, nos permitió poder pasar a través de las estenosis. ustedes ven aquí estoy intentando pasar a través de las estenosis con el colagescopio uh, entonces utilizamos una guía de 0.25 porque el pedal de trabajo es de 0.8 milímetros esta es la otra guía, la guía inicial que nosotros teníamos, entonces comenzamos a evaluar hacia el, el, el interior, donde uh, la vía biliar, y bueno, la, la verdad es que la, era la primera vez que lo usaba, uh, y lo que pudimos ver es que uh, habían zonas uh, intrahepáticas que estaban sospechosas uh, con zonas de fibrosis, uh, y como ustedes ven, pues comenzamos a a explorar toda la viabilidad. La gran sorpresa que yo tuve es que ustedes ven aquí esta imagen de rayos X, pues que realmente pudimos explorar toda la viabilidad completa. Miren eh, la, la flexibilidad y al mismo tiempo la rigidez que puede tener este equipo y cómo nos permite ir haciendo una evaluación más completa de la viabilidad. Y una de las preguntas que me hice ese día fue, es que realmente nosotros en conagioscopía hasta el día de hoy con la tecnología que tenemos, evaluamos completamente la viabilidad porque eh, mi respuesta para mí al menos en mis casos intento evaluar todo lo más posible pero 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 muchas veces no no, no logramos uh, evaluar toda la viabilidad y, y se nos pasan lesiones, se nos pasan uh, eh, como en el colon muchas veces pues lesiones que, que pueden estar uh, un poco más profundas por ejemplo aquí estábamos evaluando ya la viabilidad izquierda ustedes ven aquí y uh, y fue muy interesante eh, la experiencia ustedes ven aquí mi conagioscopio, estoy prácticamente al lado la abertura del día, al lado del estómago y ya no hay más viabilidad entonces uh, eh, nos permitió hacer una evaluación mucho más detallada de la viabilidad ustedes ven cómo podemos entrar dentro de los ductos intrahepáticos no solo el derecho y el izquierdo sino dentro de las ramas de los derechos y dentro de las ramas de los izquierdos ustedes ven aquí a una exploración mucho más exhaustiva y eh, así mismo como nosotros evaluamos el estómago, evaluamos el colon, pues intentamos llegar hasta los sitios más eh, lejanos que podamos. Ustedes ven aquí como el, el colágeno se dobla y estoy evaluando la vía biliar eh, intrahepática izquierda, pero prácticamente el extremo final de la vía biliar intrahepática ya no hay más hacia dónde seguir, al menos en ni en econagioscopía, ni por visión directa, ni por fluoroscopía. Y uh, este caso traje a colación porque fue el primer caso que nosotros hicimos, pero ustedes ven cómo podemos evaluar la extensión tumoral. Aquí hay tumor todavía y definitivamente esto cambió el, 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 el approach de este paciente. Es por eso que muchas veces nosotros encaminamos a estos pacientes a cirugía y recibían. Recibieron no porque el, el tumor recibido, sino porque simplemente no tuvimos una buena evaluación uh, o una, una extensión completa de la lesión. Ustedes ven aquí cómo uh, la lesión se extiende hacia otros ductos, a pesar de que eh, en las otras uh, métodos de imágenes no lo pudimos evaluar. Y lógicamente, pues esto uh, me llamó mucho la atención. Y, y hoy en día estamos escribiendo un, un pequeño paper para poder eh, determinar cuál va a ser el futuro de esta tecnología. Este es un segundo caso que hicimos, que es una mujer de 50 años con antecedentes de colesterol laparoscópica, seis años antes, un cuadro clínico de un mes de ictericia con inicio progresivo de dolor y fiebre. La cepra y la iba eh, mostrar una amputación del colegio con un aumento de tercio medio y superior distal y un anastomósico hepático y ayunal con dilatación de la mesa de 16 milímetros. Realizamos una comunicación de yuno hepático gástrica con un de plástico descartable y un control de dos meses con obstrucción de la anastomosis digestiva La colonoscopia el colonoscopio de Noé French, pues no pasa la obstrucción. Ustedes ven aquí, pues lo que hicimos fue un hepático gástrico uh, guiado por ultrasonido endoscópico y lo que hicimos fue pasar, pues, nuestro, nuestro colonoscopio hacia adentro eh, y uh, incluso poder reposicionar. Ustedes ven aquí. Esto que ustedes están viendo aquí. Es hígado aquí estamos aquí estamos pasando el, el, el sitio vamos a decir la, 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 la apertura que hicimos a través del hígado pasamos el estómago y, y pasamos a través del hígado para poder llegar a la viabilidad ustedes van a ver cómo en, en un solo caso voy a decir en un solo paso podemos explorar estas vías biliares que no son tan dilatadas esto es un caso una lesión benigna pero una 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 es una complicación de una cirugía. Eh, ustedes ven cómo vamos avanzando aquí. Uh, y aquí prácticamente eh, guiados por uh, una guía 025, que es la que tenemos que usar. Pudimos entrar a la vía biliar. Estamos entrando en la vía biliar en este momento. Y, uh, y aquí ya estamos dentro de la vía biliar. Entonces lo que hicimos fue avanzar para poder... Uh, ver qué estaba pasando exactamente al interior de la vía y en esta cirugía, en esta anastomosia. Hoy en día los cirujanos nos están mandando muchos estos pacientes con anastomosis digestivas para poder uh, recuperarlos y evitar una segunda cirugía o una tercera cirugía que realmente son desastrosas y son súper complejas en estos pacientes. Voy a avanzar un poco más. Esos son coágulos que ustedes ven, pero obviamente por la manipulación inicial de la vía y aquí estamos avanzando. Y estamos en, cerca de la disputación. Uh, esto es, muy, esta es una, una paciente muy, muy, con una, una estenosis muy muy fresca porque realmente aún no estaba haciendo cuadros de colangitis. Ustedes van a adivinarse bastante bien. Uh, y lo que hicimos en este caso fue ayudarnos con el colangioscopio para guiarnos, para observar qué estaba pasando a poder guiar nuestra nuestra guía reposicionarla bien a través de la, de la estenosis y de la apertura que tenía este es el sitio de la anastomosis ¿okay? y a, aquí ya estamos entrando en velocidades intestinales entonces lo que hicimos fue posicionar bien nuestra guía y al final pues a, colocar a, de manera inicial, pues, una, un doble pigtail de 7 French. Me gusta trabajar mucho con ellos porque me permiten tener eh, la fistula en 15 días. Y si tengo que eh, volver a hacer una dilatación, pues, guiada por, por un dodenoscopio, pues, es mucho más fácil. Entonces, el resultado final fue, pues, eh, dejar el, el, el pigtail y poder retomar el paciente, como ustedes ven aquí, ¿no? dejamos un doble pictel, uh, uno que estaba ya pues, adosado hacia la parte interna del láser intestinal y el otro hacia el estómago, y lo cual nos permite pues, tener esta permeable y posteriormente hacer las calibraciones que necesitemos con dilatación. Y finalmente este es un tercer caso que hicimos también, uh, esto fue recientemente un paciente masculino de 59 años con dolor abdominal, náuseas, y vómitos y experiencia de seis días posterior a la colisiptomía laparoscópica. La resonancia y el ultrasonido mostró una dilatación de ductos intrahepáticos con estenosis del ducto hepático como un líquido libre en cavidad abdominal. Entonces, la CEPRE, eh, en realidad, eh, mostró una fuga. Y, realmente no fue una CEPRE, fue una, una colangiografía guiada por ultrasonido endoscópico. Ustedes ven aquí lo que hicimos fue eh, acceder a través del estómago nuevamente en, este, en esta complicación de la vía biliar que hubo. Ustedes ven aquí, esta es la intestinal, pero aquí hay fuga. ¿Se ven? Entonces lo que este paciente presentaba era el líquido en cavidad, había una fuga aquí y había una fuga mayor que estaba acá, si ustedes la ven acá, ¿verdad? Entonces yo no entendía mucho la parte anatómica por pluroscopía y es una de las desventajas. Y lo que hicimos fue también, pues, aplicar la misma técnica en el caso anterior. Entramos a, a través de la, de la, del estómago, entramos a la vía biliar. Y fuimos explorando la vida de Entonces nos encontramos con varias sorpresas. ¿verdad? Eh, intenté ver cuál era el sitio de la, de, la, de la anastomosis. Esto parecía el sitio de anastomosis, pero en realidad no lo era. Por aquí estaba también jugando. Eh, esto es un sitio de sutura donde estaba jugando también eh, eh, contraste. Eh, simplemente Billy jugando hacia la cavidad abdominal. Ese paciente tenía un dren. Um, en cavidad abdominal, y lo que hicimos fue buscar qué, cuál era el daño, o sea, determinar qué, qué era lo que estaba pasando. Entonces, aquí fuimos explorando el resto de la diablidad. Ustedes ven el conoscopio extremadamente fino, pero nos permite dar mucha más información al cirujano de qué es lo que está pasando, porque en muchas ocasiones decimos, no, solo hay una estenosis, pero no sabemos el, el motivo de la estenosis. La sorpresa que nos llevamos en este caso fue que ustedes ven este es el sitio de la anastomosis. Y Lo que hay aquí es una isquemia, uh, isquemia quirúrgica. Entonces, definitivamente, esta anastomosis uh, no iba a ser factible o viable de repermeabilizarlo. Ustedes ven aquí, miren, todo esto está quemado. Todo esto está quemado. Intenté eh, 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 canalizar con la guía uh, de 025 la, la, la anastomosis, pero fue realmente no fue factible. Y esto definitivamente termina uh, cerrándose completamente porque realmente ya no hay tejido uh, normal. Esto está todo, todo uh, a vascular. No hay no hay, no hay uh, una zona sana en esta zona de anastomosis. Y uh, lo que hicimos fue, ustedes uh, ven aquí como exploramos, ven, todo esto está quemado por el, el, el uso del, del cauterio del cirujano y también pudimos explorar una zona donde estaba una fuga extremadamente grande ustedes ven aquí, esto es cavidad peritoneal ¿sí este es cavidad peritoneal entonces, este era el otro sitio de la fuga entonces pudimos determinar los dos sitios de la fuga uno que estaba prácticamente sellado y que iba a cerrar, ese otro que estaba completamente abierto y este es el sitio de la anastomosis que estaba completamente isquemiado, con una isquemia completa ¿no? entonces al final lo que decidimos fue eh, eh, guiarnos Uh, si sí, utilizamos el conocimiento como ustedes ven, este es el sitio de la fuga grande donde se ve la calidad peritoneal. Lo que hicimos fue canalizar la vía biliar eh, derecha eh, y dejaron aquí, aquí eh, hacer mejor la fístula y colocar un estén eh, doble pigtail, Hoy en día la paciente está súper bien eh, con su anastomosis, va a decir con su hepático y pues drenando todo y esperando que este cuadro se enfríe para poder ver. Eh, cuál va a ser el siguiente approach eh, terapéutico en ella, pero por lo pronto, pues, fuera de peligro, ¿no? Y en casa. Entonces, en resumen, simplemente para, para hablar un poco de las posibles indicaciones del colangioscopio 7 de French futuro, eh, primero que nos permite una evaluación completa de los ductos biliares intrahepáticos que efectivamente Creo que por las limitaciones tecnológicas no podíamos hacerlo, así como cuando no podíamos eh, evaluar el intestino delgado de hoy en día con endoscopia, lo podemos hacer y cápsula endoscópica. Podemos hacer una evaluación completa de las estenosis viriales indeterminadas, la extensión, así mismo como las complicaciones eh, postquirúrgicas. Una guía terapéutica en los conductos intrapáticos no dilatados, eh, como hicimos en el último caso, lo que hicimos fue canalizar el, el, el intrapático derecho para poder dejar un tape de esa manera eh, desviar toda la bilis hacia el estómago y hacer de que ya no fugue más eh, por los sitios de apertura en la complicación quirúrgica. Uh, evaluación de los ductos biliares pediátricos también. Y también una completa evaluación del ducto de Wilson, porque al tener siete French definitivamente nos permite evaluar de una manera más correcta. Recientemente, hace unas dos semanas atrás, en el, Euro, el europeo. Mostramos un caso que, que realmente ni nosotros sabíamos que era, pensábamos que era un IPMN y cuando entramos nos encontramos con la sorpresa que no era un IPMN, no era un ampuloma, lo que había era una fibrosis bastante importante eh, y estenosis de los ductos a, a nivel papilar. Eh, tomamos biopsia y las biopsias solo muestran fibrosis, no muestran eh, una anomalía realmente eh, maligna. no Entonces básicamente era lo que quería mostrarles el día de hoy con estos casos a esta nueva tecnología pues invitarlos también a nuestro curso en junio de 2023 que van a haber eh, 15 estaciones de endoscopía con nuevas tecnologías incluyendo criolación eh, por balón um, eh, pues eh, los nuevos endoscopios adaptables endoscopios que se adaptan a los endoscopios normales y pues eh, varios casos simultáneos desde todos los centros de Ecuador que tenemos hoy en día pues invitarlos para que participen con nosotros Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Impresionante, Carlos. La verdad, eh, esa manera de, de navegar el, hasta la profundidad de los segmentos 2 y 3 del lóbulo izquierdo, la verdad me, me sorprendió. Muy, muy interesante los tres casos y, y muy interesante el hecho de poder utilizar esta tecnología para incluso poner estén biliares eh, auto No sé qué puedes decir de eso. Y bueno, uh, eh, eh, esperemos que en un futuro podamos hacerlo. Uh, hoy en día hay la posibilidad de, de pasar estén a través del, del colagioscopio de 11 French, pero Creo que eh, en un futuro podemos uh, comenzar a trabajar de una manera uh, mejor y ayudar más a los cirujanos en las complicaciones que tengan. Uh, por ahí lo vi a Klaus y lo vi a, a, al doctor Batista, a, a mi amigo Caramés. Así que no sé si ellos tienen algún comentario. Creo que, que el, la, la posibilidad de un nuevo approach, uh, uh, no solo diagnóstico, sino terapéutico va a ser bastante interesante con esta nueva tecnología. No sé qué, qué opinan ustedes. Bueno, felicitaciones, eh, Carlos. Impresionante la visión futurística ya enseñada en vivo, especialmente, como decías, que se expanden las indicaciones para explorar las vías, ya sea biliares o pancreáticas, que son más delgadas, que no siempre se pueden ver con los colangioscopios tradicionales. Y pienso que también acá podrías agregar que también en pacientes con colangitis esclerosante primaria, estos colangioscopios sí nos van a poder ayudar mucho porque yo sí he tenido mucha dificultad con, con los colangioscopios tradicionales de evaluar a estos pacientes. Y como decías, esta es lo que se llama la colangioscopía total. Eh, primera vez en la vida que la veo, pues nos no la demostraste muy elegante y creo que has demostrado otra técnica novedosa haciendo endosonografía colangios, colangioscopía guiada por endosonografía eh, a través del estómago me, me gustó mucho este concepto te felicito no muchas gracias uh, creo que el, el... El abordaje por colangioscopía o por pancreatoscopía que teníamos, el, el approach que teníamos, que era como indicación únicamente las la estenosis malignas y biliares. Hoy en día, por pues, ustedes pueden ver, en realidad nosotros tenemos una serie de casi 20 o 30 casos en los cuales hemos trabajado en eh, con lesiones, eh, complicaciones quirúrgicas y que hemos podido rescatar a estos pacientes guiados por el sonido endoscópico. Yo, yo le llamo la técnica híbrida porque es una técnica realmente en la cual, pues, a través de ultrasonido hacemos una colangiografía y podemos entrar a la biobiliar en, en casos difíciles como tú manifiestas. Uh, la semana pasada tuve un caso muy interesante un paciente que fue trasplantado, que tenía una estenosis de la -biliar. La mayoría de estos casos siempre he tenido son cálculos o, o, o estrecheces por, 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 por el sitio de la sutura donde se, se acumula... Eh, 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 barro biliar donde se producen cálculos realmente y, y la sorpresa que me dio fue que en, en realidad bueno no podía pasar con el colangioscopio de Noé French y uh, podía ver parte de la vía biliar eh, derecha pero no podía ver la parte biliar izquierda la verdad no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando con este paciente así que veía uh, la, uh, por ultrasonido veía uh, la vía biliar izquierda dilatada lo que hice fue una colangiografía de la vía biliar izquierda y tú veías un segmento de la vía biliar izquierda que existía, una parte de la vía biliar derecha que existía y el colédoco Entonces, cuando hicimos este caso, pasé el la de 7 French eh, y lo que vi fue una isquemia completa de la vía biliar por una trombosis arterial. Lo cual uh, no, hubiera a decir, no hubiera podido haber hecho ese diagnóstico si no hubiera tenido el la de 7 French. Y es lo que eh, realmente me permitió eh, tener un diagnóstico definitivo y decirle: Miren, a los cirujanos, esto es lo que hay que hacer. Entonces, definitivamente, eh, eh, el, el abordaje que hoy podemos hacer a través de colangioscopía y con técnicas híbridas es uh, mucho más allá de evaluar tumores o bueno, de evaluar lesiones malignas del la biliar o decir: Esta lesión es una lesión uh, uh, benigna, pero también podemos. Uh, hacer una terapéutica y tratar a estos pacientes, enfriar el cuadro, eh, incluso dejarlos con estas anastomosis eh, eh, que realmente van bien, o sea, en, en el tiempo eh, van súper bien, podemos calibrar la vía biliar, podemos explorarla completamente, podemos co co explorar completamente el tuparatrágico, hace unos días también en el europeo, pues mostré este caso que para nosotros era un IPMN, sin duda, ultrasonido endoscópico y efectivamente pues hubo... Oh, un error diagnóstico no porque las imágenes estuvieran mal o porque la interpretación fuera mal, sino porque la exploración no fue completa. Entonces, creo que la combinación de estas técnicas nos permite tener un mejor diagnóstico y adicionalmente ofrecer una mejor terapéutica en nuestros pacientes. Patrón. Patrón. ¿Cómo? La firma me dice ahora. <laughs> Buenísima, como siempre. Eh. Estas, estas exploraciones colangioscópicas transgástricas a través de, de las vías biliares izquierdas, eh, ¿hay alguna consideración después del procedimiento? ¿Estos pacientes pueden tener dolor? ¿Es normal que tengan dolor? ¿Un poquito de neumoperitoneo es normal? ¿Qué, qué, qué podemos esperar justo después de la exploración? Bueno, eh, voy a ser bastante honesto. Dolor casi no he visto. Tal vez porque... Los pacientes siempre terminan, bueno, después de la sedación están con poco de analgesia. Puede haber dolor, porque recuerden que atravesamos la cápsula de Grison y puede, puede haber algo de dolor. Sí, pero generalmente cuando, cuando hacemos estas exploraciones, si hay, si hay una complicación de por medio quirúrgica, ya el paciente prácticamente no va a tener dolor. Eh, lo que sí he tenido como complicaciones y que siempre, eh, evitado hacer porque tuve una complicación importante, tuve un paciente que se quedó prácticamente un mes en terapia, pero fue porque la, la, el abordaje que tuve que hacer era muy lejos, fue casi a nivel de los confluentes guiados por ultrasonido endoscópico. Y el error que tuve ese día, eh, que lo tengo claro, fue que hice una hidratación con balón para hacer crear una fictura mayor. No tenía colágeno 7 French en esa época. Y tuve que entrar con uno de 9 French, pero a pesar de eso tuve que hacer una dilatación para poder entrar y, y al hacer la dilatación, yo en realidad, al momento de hacer la función, usar el cistóstomo para crear la fístula, eh, atravesé la arteria hepática izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en realidad, si la atraviesas y no, no haces una dilatación, el hígado es, es, bastante, es bastante noble, es una esponja y realmente él hace la propia compresión, por lo tanto, el riesgo de sangrado es bastante menor, pero. Yo hoy en día lo que estoy haciendo es evitar hacer esta dilatación eh, con el balón para poder entrar a la vía biliar porque definitivamente eh, me crea un, una, decir, un riesgo de que el paciente sangre posteriormente. Entonces existe ese riesgo. Eh, el paciente queda en una observación este día y y el paciente entró con una hipovolemia de emergencia, eh, porque cuando lo, lo, lo enviamos a casa para observarlo al día siguiente, en los centros ambulatorios, en la, en la mayoría de los casos, y este paciente tenía una astenosis, era de diarrea antigua, que realmente eh, nos la mandaron de otro estado para poder ver si la podíamos resolver. Pudimos resolverla, pero este paciente hizo un sangrado de la arteria y lo que hicimos fue mandar a embolizar a este paciente por radiología intervencionista. Entonces no hay que asustarse. Eh, lo que sí, como recomendación, eh, si usted tiene una duda de haber traspasado cerca de una arteria o de un vaso, uh, dentro del hígado, pues no hacer la dilatación. Y si están completamente seguros de que no lo hicieron, pues en estos casos hacer la dilatación. Pero, pero es la única recomendación que podría decir como experiencia que he tenido en los 30 casos que llevo, uh, de esta técnica de híbrida. Pero realmente ayuda muchísimo. Los, los cirujanos hoy en día, yo puedo decir que me daban. Antes no me quería mucho mentir. Siempre nos hemos llevado super bien, pero, pero hoy en día, pues, eh, resolverles estas complicaciones a los cirujanos, que este cirujano vuelva a entrar en este sitio eh, totalmente eh, con un esquema importante, es casi que, que una locura, porque el paciente termina con una complicación o muriendo realmente, porque definitivamente, pues, eh, es muy difícil tratar este, este tipo uh, de lesiones eh, por vía quirúrgica. Entonces, hoy en día podemos en realidad eh, darle un, una mejor visión al cirujano y un mejor diagnóstico de lo que está pasando. No es una estenosis nada más, no es una estrechez. Y es una de las grandes limitaciones de la de La coloniografía. la colonizografía para mí eh, sirvió muchísimo durante muchísimos años, creo ayudó a, a muchísima gente, pero también cometimos muchos errores debido a la alimentación tecnológica que teníamos. Y hoy en día podemos dar realmente diagnósticos más efectivos y, y certeros para nuestros cirujanos y para nuestros pacientes. ¿no? Y ayudar con la terapia. Carlos, muchas gracias. Eh, fue un placer tenerte acá en el curso. Y con sí, pues, muchas gracias. Te mandamos un abrazo a la distancia y... cómo en las medialunas. ¿eh? Vos sabés que no la hay lunas, lunas ahí cerca curso. son buenas. ¿eh? <laughs> tenemos tenemos malbec. Opa. <laughs> bueno. Y el malbec en la noche perfecto. Bueno, me lo perdí, la próxima estaré con ustedes, lo prometo. Muchas gracias Carlos, un, abrazo, a un abrazo de gracia y éxitos Hasta en el curso. Gracias. Bueno, vamos a seguir con los invitados presenciales. Eh, Raúl Matanó. ¿Está medio fuerte? medio sí. fuerte? Bueno. ¿A dónde, ¿A dónde estamos? Bueno, primero agradecerles a... ¿Lo bajo yo, Martín? Esto no, no. Esto no lo bajo yo. Primero agradecerles a Martín, a Nelson que son los organizadores por la invitación y poder compartir con un grupo de gente de primera línea, obviamente. Eh, a ver, ¿dónde dejaron las presentaciones nuestras? Me tenés que cambiar para que yo abra la... Eh, ¿Es esta? A ver. Creo que por ahí es la anterior. Dice... Eh, tenés... Esta, Raúl, Matano. Ahí está. Matano. Matano, Raúl. Y son esta no. Caso uno, y caso dos. Pero, por ahí caso 2 primero. Por es el caso 2 le doy en lo que quiera. Fue probado esto. ¿eh? ¿Cuántos hacen colangioscopía de los que están acá? Bueno, los que hacen colangioscopía los vamos a absorber como instructores y les vamos a dejar eh, las estaciones de colangioscopía para que practiquen los que no hacen colangioscopía. ¿Cuántos de acá hacen precorte? Bueno, los que hacen precorte... Los vamos a dejar que nos den una mano como instructores y vamos a dejar la estación de precorte para los que no hacen precortes. ¿Y cuántos eh, tienen experiencia en colocación de estén, biliares, plásticos, metálicos y pancreáticos? Lo mismo, vamos a priorizar a los que no tienen experiencia en colocación de estén para esa estación. Pues somos muchos y vale. realmente eh, al que hace precorte no le va a servir. Este, practicar eh, precorte, al, coloca, al que coloca estén tampoco, pero bueno, vamos a darle una mano a los que no realizan esas, esas técnicas y se suman a, a nosotros eh, como instructores de esas estaciones. Raúl. Bueno Martín, eh, elegí dos casos que justamente tienen que ver con la posibilidad de manejarse sin demasiado equipamiento, es digamos para... Para la mayor parte de los servicios donde no cuentan con muchos materiales, como podemos mostrar previamente en otros casos. Este es el abordaje biliar endoscópico en un paciente con anatomía alterada. Una mujer de 49 años, con antecedentes de bypass gástrico, que entró con un coleociano sin dolor abdominal. La ECO mostraba una vesícula hidrópica con litiasis única. Y un coledoco de 11,5 milímetros sin imágenes endoluminales. En la tomografía, el coledoco medía 17 con disminución brusca de calibre en la porción distal del mismo y la resonancia impresionaba una lesión a nivel ampular. Esta es la resonancia. Esta es la imagen que impresionaba de tipo ampular, una vesícula hidrópica. Entonces, obviamente uno va pensando en los métodos muy modernos como la econdoscopía o la enteroscopía. La enteroscopía es un método que nosotros desarrollamos en el hospital desde hace 10 años, pero que realmente en lo biliar no nos ha dado muchas satisfacciones y en este tipo de pacientes eh, yo creo que no supera la tasa del 70% en aquellos que resolvemos en forma completa. Por lo tanto, lo que teníamos es un paciente con este tipo de cirugía donde debemos abordar esta ASA que si venimos por enteroscopía debemos tomar un camino bastante extenso, tomar una ASA antiperistáltica que muchas veces debemos marcar previamente si tenemos continuidad eh, con la deferente para poder retomar. Son estudios engorrosos, llevan bastante tiempo y les reiteraba que no supera el 70% de aquellos que podemos resolver. En el lugar donde se realizaba, que no es el hospital El Cruce, no contaba con ecoendoscopía en ese momento. La ecoendoscopía, la ecoendoscopía también muestra un montón de vías de accesibilidad, pero la realidad es que no la teníamos a mano. Entonces, había que llegar ahí. Y lo más sencillo en cualquier centro que cuente con video de laparoscopía es hablar con los cirujanos, ponernos de acuerdo y hacer vía laparoscópica un, e un ingreso para buscar esta asa y poder tener la posibilidad por vía percutánea de entrar con un duodenoscopio. Ingresamos con un du duodenoscopio, observamos una estenosis Relativamente eh, larga de la vía biliar, con esta imagen de la polla de váter, se dejó colocada un drenaje hacia la vesícula, porque era una vesícula hidrópica, alitiásica, con un cálculo en realidad, y se dejó puesto un drenaje en la vía biliar que fue este. Esta es la imagen post papilotomía, previo a la colocación del drenaje. Nos impresionaba una lesión que no iba a ser factible de una ampulectomía curativa, así que fue biopsiada. Y por último colocamos el estenbiliar. Esta es la pieza quirúrgica, la paciente resultó tener un adenocarcinoma túbulo papilar. Y las conclusiones de un procedimiento que resulta o termina siendo sencillo en cualquier ámbito es que los métodos como la econdoscopía o enteroscopía nos abren un abanico de accesos terapéuticos en pacientes con anatomía alterada, que sin embargo no todos los centros cuentan con acceso a estos métodos. Eh, que es de valor tener en cuenta una técnica que sin dudas es simple, efectiva y accesible en cualquier centro donde se realice ERCP y cirugía video laparoscópica asistida. Eh, sobre esto hay muchos trabajos, la realidad es que son prácticas que a medida que fue apareciendo aparatología de última generación, este, se fueron dejando de lado, pero que yo considero tienen mucho valor. En la mayor parte de los centros donde no se cuenta ni con eco ni con entero. ¿Ese.? Eh, la navegabilidad a través del, del puerto y llegar a la papila. Muy accesible, porque hay que, hay que el reducir. cirujano no no, no, no. Falta. muy accesible muy muy accesible y el cirujano con, con dos puntos que había hecho tensándolos sobre la ostomía que hizo este, hacía que tuviera man, que mantuviera la posibilidad de inyectar aire para poder ver que no fugara. Este, y que no fugara y, y que fuera firme el acceso sí. Me parece Klaus, creo que lo compartimos en alguna sí, charla que nos habían invitado. Claro, pero bueno. y me parece excelente que, que lo enseñes como una opción eh, mundial. Porque miramos mucho en endozono, pero no en todos los centros eh, existen endozono ni... En, yo en mi centro de Alemania en uno tengo, en el otro no. Totalmente. Así es de que es algo que sea accesible para solucionar el problema de este paciente en ese lado. Antes, o referir al paciente, pero yo pienso que esa es una solución total. Algo muy importante cuando uno hace esto, que lo hemos hecho nosotros también, es anticipar. A veces, eh, la sala de operaciones no es tan grande, no se puede usar el, ra, los, el arco en C y prepararse bien para que la cama también y todo el equipo eh, se logre Totalmente. hacer, porque una vez tuvimos un caso y lo metimos en, en sala de operaciones equivocada, tuvimos que sacar claro. al paciente a meterlo al otro. Bueno, previendo empujar. todo ese tipo de cuestiones, yo creo que es un método muy accesible que se dejó de utilizar, obviamente contamos con muchas técnicas pero en la gran parte de los lugares no, no existen esas técnicas. Claro, Entonces me hay parece una como forma que revivirlo. Revivir claro, esta es una forma muy simple de resolver un problema a un paciente. Eh, Nacho. Nacho. Perdón. Raúl, buenísimo el caso. Eh, ¿Es mandatorio con dióxido de carbono también, no es cierto? esto? Eh, no, no, mandatorio no es. Se y puede hacer con óxido de carbono, bárbaro, pero no es mandatorio. Lo hicimos con dióxido porque teníamos. Y segunda pregunta, si esto hubiera sido de resolución en el momento, ¿la, la brecha intestinal se cierra en el momento o se deja una, ostia, una ostomía? Eh, ellos dejan ostomía a posteriori, ¿sí? Eh, me parece genial el caso, Raúl, porque uno está acostumbrado de cursos y en los congresos a ver eh, mucha ciencia ficción claro, y claro. algo que tienen que tener las técnicas es la disponibilidad y la accesibilidad, o sea claro. que nos llevamos cosas que muy pocos después podemos explicar. Eh, la pregunta mía es si se plantearon eh, en vez de hacer una ostomía en el asa intestinal quizás por vía laparoscópica hacer una gastrostomía, ¿Sí? este, que es otra de, la, de las posibilidades. Sí, lo que pasa es que es más complejo, porque ir a buscar la zona aislada de, de la, del bypass, para el cirujano es más complejo. Esto lo aprendí de los cirujanos. ¿sí? Y es más simple ir a buscar el asa. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Me pareció conveniente porque, de toda, la, de toda la gente que realiza el curso, están quienes tienen acceso a un montón de equipamiento y quienes no. Y Obvio. entonces es válido para todo. Incluso ahí mostraste eh, la enteroscopía y lo tenemos a Klaus, que tiene muchísima experiencia. Y, y no solamente es complejo, quizás acceder a través de esa estenosis entero entérica y llegar al sitio de la anastomosis bilodigestiva, sino que eh, los enteroscopios son muy largos, tienen claro. canal de trabajo muy fino y, y no tenemos quizás un arsenal de dispositivos como los que tenemos para usar en una duenoscopía. ¿Klaus? Klaus es un gran entusiasta. No. De la enteroscopía <laughs> eh, va, Ahora va, vas a oír la verdad. A mí me llama la atención. Sí, <laughs> nosotros ya no, ya no hacemos enteroscopía para, para bypass, ya no. Bueno, Basado claro, en los claro. resultados, hicimos análisis de retrospectivo de nuestro éxito. Fue como tú dijiste, 60-70%. Sí. Y bueno, eso es bueno. Pero el 30% de los pacientes que haces. Y nosotros empezamos a hacer en Alabama mucho más en sala de operaciones. Totalmente. Eh, laparoscópico. Así Totalmente. es de que a mí me parece que ese es importante. Es muy práctico, es concepto. rápido y es resolutivo. Claro. Eh, lo otro es engorroso. Claro. Eh, y eso que dejen el asa abierta, que busquen el asa, ese es un concepto nuevo para mí porque nosotros usábamos acceso a través del estómago. Claro. Y es más engorroso, como, sí, sí. como tú dices. Sí, sí. Ahora la enteroscopía en pacientes que tienen Whipple y gastro -estomías, ahí sí tiene aún su, su lugar, porque por muchas veces, eh, aunque Manolo diga, no lo diga, no se logra siempre. No, por supuesto, las estenosis de las hepáticos yeyuno, eh, hemos tenido hemos trabajado bastante inicialmente con mucho entusiasmo, después lo fuimos bajando. Y después casi no lo tenemos, pero bueno, <laughs> fue una curva <laughs> descendente. Pero en estenosis de hepático yeyuno trabajamos bastante, y bueno, ahí por ahí podés tener acceso, dilatás, eh, digamos. Pero tenés que tomarte el tiempo, tener entusiasmo, estar convencido y eh, lleva su tiempo. ¿sí? Eh, ¿Cómo paso la próxima? Y la próxima es también muy, muy sencilla y tiene que ver con la charla, la charla que, me, que me pidió Martín que diera, que tiene que ver con litiasis biliar compleja o dificultosa, este, para mostrar también que la mayor parte de los casos en, en nuestro hospital, que tenemos alto volumen de ip eh, se resuelven sin necesidad de litotripsia. ¿sí? Eh, entonces, esta es una mujer de 65 años con dolor cólico y coluria. Su, su ecografía mostraba dilatación de vía biliar intra- y extrahepática con presencia de litos en colédoco. ¿Cómo? No, a ver. Ah, pa, espera. Hoy andaba, ¿eh? Vaya. Eh, hoy me quedaba toda la pantalla y podía abrir... A ver ahí, 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 ahí. No, anda a buscar acá. Ahí, ahí marca. Ahí está. La paciente presentaba una... Una editiasis compleja, macroetiasis y múltiple. Eh, múltiple se considera cuando hay más de cuatro o cuatro litos en coledoco y como ven son macrolitos. Entonces lo primero que haces, eh, hacemos es habitualmente una comida mediana. Ahí y luego dilatación con balón. Entonces, lo que vamos a ver es la IRCP tradicional canulando la vía biliar, dejando puesto una alambreguía. Eh, utilizamos balones de grandes volúmenes, como está descrito en la mayor parte de los trabajos en los últimos años. Esto en los últimos 10 años. Este, hemos visto un montón de publicaciones, dilatamos en relación al contenente y contenido, sobre todo el diámetro de la vía biliar, y luego de la dilatación podemos utilizar balón eh, o podemos eh, utilizar canastilla. Lo que hablan la mayor parte de los trabajos es la menor necesidad de litotripsia una vez que uno dilata. Eh, el hospital nuestro es un hospital público, nos llegan pacientes con tamaño de cálculos de 2 centímetros o más, que a veces eh, genera eh, dificultad poder disminuir este número de litotripsias. Entonces, además de dilatar, la utilización de la litotripsia este, no, no es inferior en la mayor parte de los trabajos. Hicimos, aparte de la dilatación, litotripsia. Los equipos de litotripsia son los habituales, los que usan todos, eh, y también contamos. La posibilidad de tener sojendra o la cualquier tipo de otro tipo de litotriptor si tuviéramos algún inconveniente de impactación de litiar. ¿Se puede clarear la vía biliar con estos métodos? Por supuesto. Es una de las armas que tenemos, es lo que más usamos. Eh, tenemos Spyglass desde hace un año. Eh, podemos hacer electrohidráulica, pero la realidad es que con estos métodos, que la mayor parte de los equipos que trabajan en IRCP eh, los tienen, uno puede resolver entre el 85 y casi 90% de los pacientes. Eh, un poco era mostrar esto. Raúl, para los que sí. recién empiezan sí. a hacer este CPR, eh, muy muy bien el comentario de que el diámetro del balón tiene que ser el diámetro de, de la vía biliar. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene que estar el balón? Este mínimamente un minuto. Claro. Mínimamente un minuto. Eh, la posibilidad de usar balón de dilatación sin Esfinterotomía es para un grupo muy reducido de pacientes, ¿no? Este, así que la mayor parte de los test nosotros usamos la, la papilotomía, media eh, o amplia a veces, y la dilatación con balón. Y los diámetros que utilizamos tienen que ver con esto, ¿no? Observar que no tengo una estenosis papilar, porque muchos de estos pacientes tienen por año eh, y entonces eh, a veces hacen una estenosis litiásica papilar eh, y eso es importante porque una de las cuestiones de no poder resolverlo es no resolver la estenosis papilar eh, pero de no ser así la dilatación está en relación al diámetro de la vía biliar eh, y de los cálculos, obviamente, pero sobre todo al día de Habitualmente nos manejamos con balones de 12, 13, 15. Eh, 12, 13 y medio, 15 es la medida que más usamos. Hasta 18. Eh, les voy a mostrar en la charla de mañana otras cuestiones, otros métodos, otros materiales que usamos. Tenemos trabajos publicados con estén autoexpansibles en litiasis complejas. Eh, pero. Digamos, el enfoque que traté de darle en función de que los invitados del curso tienen mucha expertise en conangioscopía y en metodología más compleja de abordaje de la vía biliar, era tratar de mostrar lo más simple, lo más, con, lo más habitual y lo que en la mayor parte de los lugares se puede usar y puede llevar a resolver el gran porcentaje de estos pacientes. 100% de acuerdo contigo algo que quería agregar es que cuando ordenemos estos balones en nuestro servicio recordemos que son balones esofágicos y, o colónicos o sea, sí, sí. no son. no, no existen balo balones biliares de ese tamaño claro. y puede haber un problema y no, no asustarse porque muchos cuando uno empieza a hacer esto y más si el personal de enfermería no lo ha hecho empiezan a estar locos metiendo un balón esofágico a la vía biliar <laughs> Y expli explicarlo. Eh, ¿Algún tip para, para completar un poco el, el contenido de la presentación es, eh, cuando uno va a realizar una dilatación, tiene que empujar un poco el endoscopio como para que el balón respete el eje de la viabilidad y no quede perpendicular? Tenemos que tener la precaución de que el balón lo vamos a inflar por abajo del cálculo más inferior, así no hacemos el efecto sándwich entre el balón y la pared del colédoco, que eso puede generar complicaciones. Y también es de buena práctica cuando uno desinfla o saca el agua, pues una dilatación hidrostática, eh, quedarse unos segundos a ver si hay algún sangrado, porque en el caso de que haya sangrado es importante volver a dilatar y dejar el balón eh, insuflado o lleno de agua durante mayor cantidad de tiempo para hacer hemostasia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y extraer de distal a proximal, digamos no no tratar de extraer todo junto. De distal a proximal, el que está más bajito, ir liberando la vía biliar de esa forma porque si no no se libera. Bien, y en cuanto a esto, yo, yo lo he dicho muchas veces, que eh, ahora en, tenemos disponibles eh, para la vía biliar desde Ferraris a coches muy pequeños, sí. llevando la canción de Shakira, ¿no? Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Es verdad que a veces con un Twingo en un pueblecito más pequeño se conduce mucho mejor que un Ferrari. Tal cual. En cuanto a lo del balón, yo, eh, mi experiencia con el balón, la primera fue ya dentro de la vía biliar. Nunca había tenido la precaución de montarlo fuera, armarlo, ver cómo funcionaba. Y fue un fracaso. Tuve que Entrar con el spy a romper la piedra para poder sacar, porque se me quedó enganchada la, la, la dormia de. Entonces, mi recomendación, mi experiencia a partir de eso fue prueba con el, con el mecanismo antes, aprende a utilizarlo fuera, visualízalo, aprende cómo funciona, que eso te va a ayudar mucho y esto es mucho más económico que un spy. Totalmente. Cuando tuve que hacer este eh, armar el eh, digamos el, el speech como para que me pudiera conseguir el servicio del colangioscopio, y e hice el análisis de cuántos pacientes que venían con patología biliar litiásica compleja no se resolvían en el servicio que hacemos alrededor de 600 colangios por año, que para este país es alto volumen, este, no superaba el 10%. ¿sí? y teníamos alrededor del mismo porcentaje, 10 a 15% de estenosis biliares indeterminadas. No, a vos. Vamos a empezar a cubrir la última parte de, de este workshop. Eh, Ahora vamos a ver a los casos del doctor Klaus monke -Muller. Mientras prepara los casos, Klaus, les cuento que ni bien terminamos, por ahí hacemos una discusión corta o no, eh, vayamos yendo al noveno piso, así nos dedicamos al almuerzo, que es otra de las partes importantes de este curso. que nos queda poco tiempo porque tenemos planificado a las 14 empezar con el hansón, pero viendo que son 13.10, vamos a empezar 14.30 y como vi que hay muchos con experiencia en precorte, con geoscopía y estén biliar, eh, el hansón por ahí lo podemos achicar un poquito en el tiempo. Creo que hay que hacer F o algo, ¿no? Para partir. F8, ¿no? No sé. Sí, no, igual, espera. Porque ya qué pasó, se ha pasado la presentación. Ahí está, ¿ves? Ah, ok. Vamos a ver. Bueno, acá vamos a per presentar un par de videos muy cortos. Más que todo sirven para la introducción de mañana la plática sobre interotomía y aquí estamos viendo una papila que está metida en un divertículo y está colgando un poco y se las presento porque la van a ver en su carrera van a ver papilas con divertículos papilas que están a la derecha a la izquierda y bueno en estos casos qué hacer la pregunta es cómo eh, hacer la canulación si se hace, si se intenta hacer una con con esfinterótomo de un solo o si se utiliza de un solo la técnica de precorte y hemos descubierto que si utilizar precorte pues tiene su lógica en papilas que son eh, grandes eh, como esta en, en vez, esta papila ya estaba sangrando antes de que empezáramos no fue por manipulación endoscópica, P pueden ver que es una papila grande y lo que quería aquí después la discusión de expertos es que mencionen sus conceptos para ustedes llevar a casa de hacer el precorte, cómo hacerlo, porque cuando a mí me lo enseñaron la primera vez el precorte era sacar la aguja y meterle una incisión mortal a la papila y que de un solo se abriera en dos, pero están viendo aquí cómo el, vamos un poco despacio, cómo se va exponiendo la punta de el, del esinterótomo de precorte, cómo pues en realidad vamos cortando fibra por fibra, primero la mucosa, después de la submucosa, esperando un rato esperando a ver si existe un sangrado eh, y en este caso el corte fue de abajo para arriba pero por eso les decía quiero ir ahí la opinión de todos los expertos para ver si tienen una generalidad o si adaptan la forma como se van acercando. En este caso se complica un poco la situación por el aspecto de que hay un divertículo. Por suerte el divertículo está algo alejado de la papila, pero hay que tener mucho cuidado en su presencia porque puede haber un por supuesto una perforación. Perforación y sangrado, que son las dos eh, complicaciones principales que puede haber en estos eh, pacientes. Mañana también. Les vamos a enseñar, eh, regresando al tema que hablaba también el doctor Marta, ¿no? Están También estoy canulando con el mismo el mismo catéter que utilicé para hacer el precorte, porque en realidad este es el catéter de Huybrexe que trae la aguja. Esta aguja se retira y después sirve para canular. Así es de que en este caso, pues uno se ahorra también usar un esfinterótomo y no se necesita extender más la esfinterotomía. Como le decía, cuando comencé a hacer esfinterotomía, lo hubiera extendido, lo hubiera hecho grandísima, pero uno tiene que ver cuál es el objetivo de la intervención. Y si haciendo un precorte también se puede hacer una esfinterotomía terapéutica total. Así es de que pues mañana también van a ver el stent, etcétera. Y ahora quisiera abrir la discusión y preguntar a los expertos cómo cortan ustedes eh, cuando miran una papila de este lado o prefieren aún hacer una canulación tradicional. Eh, hay tres técnicas de precorte, la, el, la fistulotomía, el precorte desde el poro y la septuntomía, que solamente se puede abarajar como una posibilidad en el caso que se haya ingresado al páncreas dos o más oportunidades, esta última que dije. Pero en cuanto a las técnicas de precorte tradicional, que es la desde el poro y la fistulotomía, la fistulotomía está demostrado que tiene menos tasa de pancreatitis, post-CPR, por lo tanto es la técnica más recomendada. Hay dos formas de hacerla: cortando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Eh, lo ideal y lo más recomendado es hacerlo de arriba hacia abajo porque el, el, la punta del cuchillo se dirige siempre hacia la luz y no se clava, digamos, la papila, entonces disminuimos un poco. El, el riesgo de la perforación. Pero a veces, por la posición de la papila y eso, este bueno, no nos queda otra que cortar de abajo hacia arriba. Otra cosa que por ahí a veces eh, está bueno tenerlo en cuenta, en papilas que son muy protruidas. Si bien uno eh, a la hora de hacer el corte, más o menos eh, trata de seleccionar en qué lugar lo va a hacer, porque dice, bueno, acá tiene que estar la vía biliar, y lo habitualmente si uno marca el, el eje de, del infundíbulo, es al centro, no está mal por ahí con la punta del, del papilótomo, eh, con el teflón, ¿no? con el cuchillo, eh, hacer como una especie de palpación, un poco de semiología de la papila y en el lugar donde uno nota mayor resistencia es ahí a donde está el conducto biliar, entonces lo ideal es hacerlo en ese sector. Habitualmente uno elige, el, en, divide el, la papila en tres tercios y elige el tercio medio para empezar a hacer la fistulotomía. Y lo ideal, siempre que se puede, es hacerlo por capas: mucosa, submucosa. A veces podemos eh, disecar un poco los planos irrigando un poco con agua y tratar de ver el conducto biliar que es color blanco nacarado. A veces se puede, a veces no, pero cuando se puede, uno identifica ahí hace un pequeño cortecito y ahí se hace completa la, la canulación. Habitualmente después eh, intercambiamos el material, pasamos un esfinterótomo y completamos la papilotomía. Perfecto, me fascina eh, tu explicación y lo lindo es que es live streaming y esto queda grabado. Y le vamos a pedir a la inteligencia artificial que transcriba lo que dijiste y quede en papel porque esto que describiste en estas en estos pocos en este minuto y medio es como se debe hacer un eh, precorte es lo que es lo que dice el, el, la receta el libro y cómo evitar la complicación la pancreatitis hacer la fistulotomía que lo es lo ideal hacer una disección hoy en día sabemos que no es una tirarse al músculo sino que es una disección endoscópica pensada y algo muy importante que mencionaste al principio es la interacción con la papila, la interrogación se le llama también, y jugar un poquito con la papila, tocarla, ver dónde está el músculo para nosotros después agarrar la dirección. Me parece fascinante cómo lo resumiste y pues les digo que después lo vuelvan a ver en su casa cuando regresen porque en estas pocas palabras así es, Nelson. Gracias. A ver, este, agregar, Raúl, a por lo, favor. agregar a lo que dijo Nelson es difícil porque explicó perfecto las tres técnicas. comentar eh, que nosotros usamos la infundibulotomía, que empezamos un poco más arriba, no empezamos en el, en el ostium eh, y que ampliamos con una papilotomía eh, y que que intentamos de hacer el precorte precozmente. Vos mostraste una ampolla ideal para hacer un precorte de inicio, pero acá la historia pasa en prevención de pancreatitis, hacer el precorte en forma precoz, ¿sí? eh, no estar mucho tiempo canulando, no ingresar más de dos, tres veces al virus, todo eso hay que tenerlo en cuenta y el, prec el precorte tiene un valor este, Superlativo en eso, ¿no? Y la infundibulotomía es el ideal porque nos aleja de la pancreatitis. Claro. Perfecto, entonces me fascina este énfasis y seguimos ahora en el siguiente, el siguiente caso. Bueno, este es un paciente que tenía una operación de Billroth 2 y la endoscopia está siendo hecha por medio de un... No se mueve lamentablemente. Bueno, lo que les estoy enseñando es un sangrado en una papila Vamos a darle otra vez. No tiene code que este acá para mi Mac. Bueno, entonces, eh, este es un... Le hice caso a si el video está acá, pero sin el codec No importa, esta es la foto de una, un paciente que tenía Bill es la papila, y cuando uno hace la esfinterotomía en esos pacientes, como vamos a ver mañana, no es a las 11. Sino que es hacia el lado contrario, hacia las 5, pero pueden ver aquí hubo un corte que fue en dirección equivocada y esto resultó en un sangrado. Que después en el video se puede ver que es un sangrado masivo. Bueno qué hacer en sangrados masivos. Nos vamos a encontrar, hoy estoy hablando mucho de sangre, yo no soy tan sanguinolento, pero siempre me gusta estar preparado para estas situaciones en esfinterotomías normales, en, en anatomía normal y sobre todo en pacientes que tienen anatomía alterada. Entonces lo principal que tenemos que hacer es siempre tener acceso, eh, si es posible, tener una, un, una guía, como en este caso, porque la guía nos va a servir y no perderla, porque entre toda la sangre que venga vamos a estar aplicando agua, la guía siempre nos va a ayudar a ver dónde estamos. De ahí, aparte de tener una guía como acceso hacia la viabilidad, por supuesto, y también para guiarnos a dónde dirigirnos con nuestra terapia, es ver qué vamos a utilizar sabemos que la epinefrina en realidad solo va a causar una hemostasia temporal pero esa hemostasia temporal nos va a ayudar a después a dirigir la hemostasia permanente. es muy importante tener cuidado con cuánta epinefrina utilicemos porque tampoco queremos hacer una necrosis del duodeno o también de la papila o causar más pancreatitis y e usar la epinefrina con solución salina razonablemente e inyectarla de una manera, como les decía, dirigida. Después de que ya hay cierta hemostasia, o por lo menos esta bajó, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay varias opciones y vamos aquí a ampliar con lo que dicen los expertos. Sí, para mientras gracias, vamos a ampliar y las opciones que existen para eh, causar hemostasia son, por supuesto, usar clips. Eh, ¿Dónde es que eh, sangra la papila? Bueno, la papila, vamos a ver mañana también, la irrigación sanguínea es máxima hacia el eh, no, ese eh, es este. El, la papila, la irrigación máxima es hacia las hora 3 y hacia la hora 9. Por eso es que los cortes siempre los tenemos que hacer lo más posible hacia la hora 11 o en caso de Belro 2, hacia la hora eh, 5. Bueno, des, por supuesto que ponemos clip. Sí, se está moviendo, pero no, no tiene código. No, cuando termine de cargar, creo que va a poder reproducir. Ah, Gracias. Entonces, eh, otras opciones que existen, por supuesto, es poner un stent. Podemos poner un stent de plástico en la vía biliar. Eso a veces ayuda a comprimir un poco, pero también ayuda a dirigir a dónde poner un clip, por ejemplo, y no cerrar la vía biliar. Y como vamos a ver en este caso, pues por aquí se logró hacer una hemostasia poniendo un stent totalmente recubierto, un estent metálico expandible totalmente recubierto. Y por supuesto, si esto no funcionó, eh, recurrir a la ayuda del eh, radiólogo intervencionista. Doy la palabra a Raúl, primero. A ver, ¿qué, qué, qué recomendás, digamos, de tener cerca... ¿En tu sala de operaciones, cuando vas a hacer una esfinterotomía, si siempre están ustedes teniendo un estén totalmente recubierto? Sí. Eh, a ver, eh, tenés una VIR-ROT2. Esta sería un una de las condiciones donde uno puede hacer eh, dilatación directamente sin papirotomía ¿sí? Es una de las pocas condiciones donde uno... Eh, no sé si lo hiciste con un colono, qué tipo de endoscopio bueno, usaste. Gracias. Sí, claro, colono. un colonoscopio. Bueno, esta es una indicación de dilatación con balón claro. eh, para hacer papilotomía. Si hacemos papilotomía y tenemos un papilótomo de tipo Bill Roth II eh, y tenemos posibilidad de que haya sangrado, eh, bueno, uno empieza con las técnicas. Eh, más simples, que usamos para cualquier sangrado, eh, la, inyección, la inyección te permite eh, visualizar, ¿sí? Claro. Y a partir de eso, bueno, tenés opciones de clips y tenés opciones de stent, por supuesto, yeah. totalmente cubiertos. Pero digamos que es, sería prógrado eso, ¿no? Claro. Eh, de acuerdo al resultado. Eh, si lo cohibiste o no lo cohibiste. Ahí está, ¿sí? perfecto. Me fascina tu... tu respuesta y eh, sin que hubiéramos hablado antes, eso estaba esperando a que dijeras lo de la esfinteroplastía. Y yo aprendí eso durante un curso en vivo hace muchos años cuando estaba haciendo enteroscopía de doble balón y estábamos en un paciente en México y estábamos frente a una papila así y entonces a mí lo que me gusta es siempre tener información de todos los que están a, obvio a, a, como decía Ceci ayer no te enojes que te digan algo así como no. dice Leticia que Eso le decía de vuelta. ayer me contó no cómo le de... decía a, a Mohamed Otman que ese paciente necesitaba tener ese stent de tengo las a, orejas abiertas al revés porque yo estaba listo para hacer una um, precorte en este paciente y de repente uno de los eh, residentes del Instituto del INCAN de México, no, de, de Nutrición de México, me dice: ¿Y por qué no hacemos una, esfintero, una esfinteroplastía? Claro. En ese momento claro. cambió el plan y se hizo una esfinteroplastía, retiramos las piedras, no hubo sangrado, paciente de alto riesgo que tomaba anticoagulantes sí. y. Pues no hubo el problema. La Fue... interoplastia es lo indicado en estos claro. pacientes. Excelente. Sí. ¿Algún comentario más? Alberto. Usando algún otro endoscopio, por ejemplo, digamos. En, en, en papila normal que está sangrando, por ejemplo. Si hay una papila normal y, y, y tenés clip. Pero el primero se te salió con, con, el, con este duodenoscopio. ¿Hay alguna otra solución para poner clip? Para poner clip. Uh. Bueno, este, los clips hoy en día tienen la mayoría alguna ventaja que son un poquito más blandos, giran uno a uno, pero, pero siempre, en, en este caso, cuando tenemos una visión frontal, sí. a lo mejor no está tan difícil, pero con el duodenoscopio. No es simple poner los clips, claro. eh, eh, es complicado. Eh, sobre todo estos clips que vienen con cubiertas metálicas no giran bien, cuando tienes el elevador no te gira bien, entonces el ayudante le empieza a dar varios giros y cuando lo sueltas, eh, 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 es tremendo, pues es <laughs> una situación difícil, no, no es sencillo, hay que tener mucha paciencia. Eh, la inyección... Inicial, yo creo que siempre tiene que estar allí. La, la, la aguja es lo más simple y, como bien dice Klaus, por lo menos te da tiempo a que pare un poquito y, y, y hacer algo más. Eh, me acuerdo eh, cuando me estaba formando como residente que lo primero que, que hacían los profesores cuando sangraba era cambiar a coagulación completa y darle coagulación con el mismo esfíntero. Era, era terrible eso. Además, el índice de pancreatitis, perforaciones, era un desastre, era mucho peor. Eh, de manera que los métodos térmicos aquí creo que no son, no son tan buenos, los métodos mecánicos están mejor, pero eh, el, eh, esta, esta posición de poner un estén, aunque sea un estén plástico, para evitar males peores, sobre todo cerrar la vía biliar o hacer una pancreatitis, es algo que hay que tener en cuenta. Est esto nos lleva a recordar que cuando va a hacer una terapéutica biliar, Tienes que tratar de tener la mayor cantidad de dispositivos posibles para resolver la mayor cantidad de eventos inesperados posibles. Claro. Es decir, mmm, no trates de hacer una vía biliar si no tienes un stent, claro. si no tienes un clip, si no tienes una aguja de esclerosis, eh, si no tienes las voces que están allí al lado tuyo también, claro. <laughs> llevándote la cordura muchas veces. Eh, te, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Me preguntaba si en este caso que es una visión frontal y es un, eh, es un paciente de alto riesgo si este no sería uno de los casos en que estarías tentado de pasar un colangioscopio por el canal del colono y verificar que no quedó ninguna piedra ah, pues ahora que oímos que hay colangioscopios de City French es, ha abierto un campo sí. más claro. Vale. claro y les mencionaba la otra opción ...en una papila normal... ...también lo vamos a discutir mañana... ...ah, capaz que lo vas a decir... ...sí, eh, te quería comentar eso... ...que es, es uno de mis casos de mañana... ...en el taller de Stenting Biliar... Eh, ...yo en este caso coincido... ...con Raúl... Eh, ...las Bilrot 2 ...las anatomías alteradas... ...que es difícil acceder... ...y muchas veces... ...con los nuevos advenimientos de los papilótomos rotables... ...uno hasta las puede canular... ...con equipos de visión frontal... Eh, uno, eh, o yo por lo menos, eh, tengo el sesgo de manipular la evidencia. ¿Por qué? Porque ya hay algunos trabajos coreanos que hablan de que la efinteroplastia sin efinterotomía no aumenta el porcentaje de pancreatitis. Y yo realmente eh, no creo mucho eso, es un defecto que tengo. Y no hago eso en una vía biliar estándar. O sea, una vía biliar estándar, yo canulo, hago una papilotomía media, desvinculo el páncreas, dilato tranquilo. Ahora, pero me agarro mucho de esos trabajos en este tipo de pacientes, que es muy difícil hacer un corte, porque uno tiene que hacer un corte guiado con un estén eh, biliar. O tiene que, este, tiene que canular la vía biliar, colocar un estén y hacer con el precorte, tutorizado con el, con, el, con el stent, la papilotomía. Me parece muy engorroso, me parece muy engorroso eh, lo que te pasó, me parece muy engorroso solucionar una hemorragia en este tipo de, de pacientes. Entonces, ahí me agarro mucho de esos artículos coreanos y dilato directamente. Perfecto. Ahora, en un paciente con una papila en segunda porción normal que uno ingresa con un endoscopio y hace una papilotomía y tiene un sangrado masivo como decís vos yo lo voy a mostrar mañana en un caso eh, uno empieza siempre por lo más básico o sea el sangrado dónde se produce se produce en el labio superior del corte que a pesar de ser en el reloj de la vasculatura papilar eh, donde hay menos vasos este, hay una arteria que si uno la agarra tiene un sangrado importante entonces, lo importante de eso es que el sangrado está arriba y que el páncreas está abajo, porque es muy mal inyectar en la zona donde probablemente esté el páncreas o clipar la zona donde probablemente esté el páncreas. Entonces, uno puede empezar a inyectar ahí arriba como una terapia intermedia, como una terapia puente. En el caso que vamos a ver mañana, eh, no paró el sangrado con la inyección. Entonces, lo que hicimos después es eh, utilizar, como se veía muy bien el sitio de sangrado, eh, intentamos utilizar argón, no paró con el argón, no quisimos meter más este, coagulación, claro. eh, intentamos colocar un clip y no pudimos, quizás por las dificultades que contaba Alberto, que pasa? muchas veces... Ubicar el clip con un, con un elevador es difícil, o muchas veces crees que estás bien, pero mismo con el elevador rompiste el clip y, no, y ya no responde a, a los mandos. Terminamos poniendo un estén autoexpandible totalmente cubierto, y así todo veíamos que seguía sangrando. Y terminamos, una vez que teníamos la vía biliar asegurado el drenaje con el estén metálico, cohibiendo ese sangrado con Hemospray. Que el Hemospray no está avalado para esto, pero en ese paciente realmente no sirvió. Perfecto, muchas gracias. Llevando tips eh, para casa importantes, que existen agentes tópicos como el Hemosprey, hoy por hoy también está el Purastat, que lo estamos utilizando en, en Europa más y más para lesiones así, no solo para post-resección. Eh, eh, como mencionabas, la esfinteroplastía, a mí tampoco me convencen los datos coreanos porque... Yo cuando dilato el esófago, cuando, yo he aprendido que si se hace buji o sabari, que se hacen rupturas por todos lados y cuando uno va a hacer balón es una ruptura linda en, en tres lados mentira cuando uno hace ruptura en balón se va por cualquier lado también y la papila no queremos que el corte sea hacia el páncreas y haciendo un pequeño corte o mediana la esfinterotomía uno le dirige al balón así es de que eso yo pienso que es un concepto que sí nos tenemos que llevar a casa otro aspecto acerca de cómo hacer hemostasis, no en esta papila, pero en papila, digamos una papila normal, es sacar el dodenoscopio y usar un gastroscopio, pero ponerle un cap transparente. Con este cap transparente, no solo uno puede ver mejor la papila, sino que también hasta se puede hacer cierta compresión de la papila, y los caps también permiten, para sa sacar el clip, tenerlo medio abierto y di dirigirse hacia la papila, especialmente si ya tiene un stent puesto. Así es de que considerar plan B, usar un gastroscopio de visión frontal para entrar acá y hacer la esfinterotomía. Ramón, por favor. Nada, rápido, en cuanto a lo de la esfinteroplastia sin, sin esfinterotomía previa, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tratad de romper la camiseta, el cuello de la camiseta, tirando sin, sin hacer un corte en uno de los lados se rompe por cualquier lado, te cuesta mucho y se rompe por un lado no es no, no, que, no, que no no lo controlas. Si le haces un pequeño corte en el borde de cual de ahí está. va a romper por ahí. Claro. Pero ni el papel toalet se rompe con los oídos. <laughs> <laughs> Tiene que ser un buen corte. Ahí está. Esa, la es y ese concepto perfecto. Sí. Klaus, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, eh, damos por terminado el workshop de este Endotrain LATAM de CPRE. Eh, vamos todos al noveno piso, almorzamos y 14.30 eh, nos vemos en el octavo piso donde está el área de simulación.